al fantasma de la ópera. Yeah.
Bueno, pues ya estamos aquí. Ya estamos otra vez de vuelta aquí en Twitch, dándole caña a este, bueno, y programa especial. Ya hay un montón de gente por aquí. Si Flamenca Metalera, que si estáis, sí, Oli, Oli. Oli a toda esta gente. Hoy queda Oli decirlo hoy. No sé si queda bien, habría que hacerlo con más potencia, ¿no? Esta historia. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy tenemos un programa bastante entretenido, creo, bastante interesante. Y antes de empezar con comentar que tenemos a Paul Speckman de Master en una entrevista que realizamos el pasado mes de noviembre en el Strength Division. Y tengo que agradecer, evidentemente, a la gente de Deadline Music por su apoyo y su ayuda. En este tema, en el tema de poder realizar esta entrevista. Además, le teníamos muchas ganas. Y aparte de Deadlight, el programa que hoy vais a ver aquí es gracias a un par de personas que son los miembros del equipo de Fantasma la Ópera, como son Edu, como son JP, que JP se ha pegado un currazo increíble por realizar la traducción y toda la historia. Sabiendo todo lo que tiene el pobre, tío. O sea, que ha hecho un trabajo encomiable en ese aspecto. Y sobre todo también al señor Pozas, que se ha currado una muy, muy, muy buena entrevista. Y un escrito y se ha preparado un material muy chulo para este especial. Ya que íbamos a hablar de Master con la entrevista, pues dar muchos más datos, hablar de la historia de no solo de Paul Speckman, o no solo de Master, mejor dicho, sino de Paul Speckman en particular. Creo que va a ser un programa muy entretenido, con un montón de información, como los que normalmente hacemos aquí en el Fantasma la Ópera. O sea que, si no llega a ser por ellos, pues, lo que he dicho siempre, tengo el mejor equipo, y eso lo puedo asegurar y lo digo con la boca ancha, tengo al mejor equipo que ha parido madre. Y sobre todo, aparte del equipo, muy buenos compañeros en la gente de Deadlight. O sea que muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, empiezo a dar la bienvenida a Don Edu. Bueno, quieto ahí. Ahora le quería dar. ¿Cómo estás? ¡Olé! esa era la clave, esa es la historia. Oye, qué camiseta más chula, qué camisetaza de Master que te has puesto para la ocasión de la demo del 85. Vestido para la ocasión, además que esta camiseta tiene una historia. Sí. Luego nos la cuentas, luego la cuento. Venga, pues luego la cuentas, sin problema. Vamos a presentar al otro crack que ha hecho posible este pedazo de programa, este pedazo de entrevista, don el señor Pozas. Míralo, vestido para... Oli, besos de Fresi para todas. Ahí está. Bueno, pues este es el equipazo, don Pozas. Bienvenido a este programa que teníamos ganas de sacar aquí. Pues sí, tío, ya había ganas de sacar este material después de la buena charla que tuvimos con el señor Speckman. Luego hablaremos en profundidad de todo. Y aquí con lo único de merch que les quedaba después de 15 fechas de gira, pues... cuatro gorras y cuatro camisetas XXXXXXL y poco más. Así que bueno, no tengo la camiseta, pero tengo una gorra, tío. Ahí está, sí señor, dice Tuco, el Fantasma tiene el mejor equipo que el Málaga, sí hombre, claro, y estamos ahí para estar en Champions, nosotros somos equipo de Champions ya casi a estas alturas. Oye, qué deciros, que bueno, totalmente, que estamos, es lo que dijimos, ¿no? Estamos intentando con la gente de Deadlight trabajar más codo con codo en el tema de intentar poder entrevistar a todas las bandas que ellos traigan. A veces es posible, a veces no. O sea, muchas veces ya sabéis que no depende de nosotros, no depende de la gente de Deadlight, depende del músico, si está por la labor o no está por la labor. En este caso, en el programa de hoy, el señor Paul Speckman sí que estuvo por la labor, y la verdad que fue, según las propias palabras de Pozas y Alberto, que también hay que dar las gracias a Alberto, que nos echó una manita por el apoyo para la entrevista de Master. O sea, Paul Speckman estuvo con ganas de hacer la entrevista, y muy buena entrevista. Hoy la vamos a sacar toda entera aquí en el Fantasma la Ópera. Edu, si os parece, Edu y Pozas, para arrancar, vamos a ver cómo, cada vez que veo esa foto, me creo que es el Jonathan, dice Frank Cabetalera. ¿El Jonathan quién? Explícanos para quién es el Jonathan, los que no hemos entendido el chiste, claro, porque ahora, Jonathan, claro, ¿qué Jonathan? ¿Qué Jonathan de ellos? Vamos a poner un temilla, si os parece, para ver cómo se las gastaba la gente de Master en 1992. Y vamos a arrancar con este Pay to Die, conciertazo de 1992. Ah, vale, el de Legion. Ah, vale, sí. Oye, pues tiene ese toque. Edu, ¿ese tiene el de toque al de Legion o no, tío?
Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Se parece bastante, lo que pasa es que no había caído. Oye, pues ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Vamos a darle, vamos a arrancar con Master, concierto de 1992, y veréis la diferencia de Paul Speakman, el antes y el después. Ahí lo tenéis, arrancamos. I'm here to play for you people anyway. Song's from the first LP, it's called Pantai. Pues ahí teníais el material de Master, así sonaba en 1992, el sonido puro old school, como habéis podido comprobar, no tenemos sonido mejor de esta historia. El grabado en esos VHS de la época, Edu, ¿valía la pena hacerse con un VHS esta historia, de aquellas? Hazme caso que sí, Manu. Buen death metal que practicaban aquí con este Pay to Die, en estos Master a saco, mira... Luna nos dice hi también para ti. Y bueno, ya estamos a saco con esta historia, con la gente de Master. Y antes de nada, va a hacer una pequeña intro el señor Pozas, cuando quieras, háblanos un poquito de esa. Bueno, antes de empezar a ya hablar con los inicios de Master, comenta. Te tienen muteado, te han muteado a ti mismo. Ahí está, caballero. Dale. Ahí está. Pues nada, que vamos a hacer un buen repasillo a la carrera de toda una leyenda, una banda de culto realmente, considerada por muchos los padrinos del death metal, en un debate que se alarga a lo largo de los años y las décadas hasta el día de hoy, y del que hablaremos bastante después. Y bueno, pues como has comentado, gracias a los compadres de Deadline Music, el pasado 11 de noviembre
antes de empezar aquella masacre del Extreme Division, el compadre Paul Speckman nos dio la oportunidad de hablar 20 minutitos, media horita con él. Hablamos de todo, un poquito, de la extensa gira que se hicieron por nuestro país, de Totem God, con los que compartieron escenario, de cómo se ha complicado o no el hacer giras por Europa con el incremento de los precios y demás, que hemos hablado muchas veces por aquí, y a lo que tiene una respuesta bastante contundente, que luego veremos. Su vida en la República Checa, lejos de lo que es Estados Unidos y ese capitalismo extremo que lo echó un poquito para atrás, y muchas más cosas. Es un tío de pocas palabras, pero contundentes. Yo había momentos que decía, hostia, a ver qué me contesta, tío, que me va a meter aquí un zasca, que me va a dejar aquí, vamos, en pelota. Pero bueno, fue bastante benévolo, fue muy simpático, la verdad. Ya te digo, poquitas palabras, pero contundentes. Como las canciones, cortitas pero al pie, pues igual. Y nada, antes de ir arrancando con los inicios de Master y un poquito hablar de todo, agradecer al gran Alberto Ruiz, mi teacher, que me echó un cable con el tema de mi primera entrevista íntegra en inglés, que bueno, me defendí bien, pero me hizo falta, me echó una buena mano. Fue mi profe en tercero de la ESO, entonces, joder, se cierra el círculo de alguna manera, ¿sabes? Es como, hostia, profesor y alumno entrevistando a un fulano ahí en el gremio, tío. Así que, oye, bueno, eso fue un poco, mal, ¿eh? Así es un poco lo que hay. Ni tan mal, yo tengo que decir que tal y como me avisaste, hostia, pasé pena, tío. Además, no estaba aquí, estaba en la península y era un miedo continuo. Alberto, ¿cómo va el tema de la entrevista? ¿Va bien? Tuco, ¿cómo está todo? Más nervios que, ¿sabes? Que un Madrid Barça. Y después de ver la entrevista, después de lo que me pasó Tuco en su momento, digo, hijo de puta, pero si no la había, no hubiese hecho falta Alberto, si no hubiese necesitado, la sacaste con la chorra. Y de eso estoy bastante contento, o sea que... perfecto, ya te tenemos ahí fichado para más entrevistas en directo, que molará. O sea que, vamos a hablar un poquito de esos inicios de Máster, nos vamos a meter un poquito en esta historia con los inicios de Máster. Si quieres, empieza, Don Pozas, vamos a darle caña. Bueno, pues vamos a arrancar un poquito con lo que fueron los inicios de compadre Paul Speckman, que empezó en una banda más heavy doom en su momento, ese proto-heavy de principios de los 80, como era Warcry. Separado, nada que ver con la banda asturiana de Power Metal. No. Creo que no se parece mucho. Pero bueno, una banda que recibió una oferta de Metal Blade en su momento y tal, pero al final quedó en nada, la banda se disolvió. Y luego, según vi en la Metalu, esto me quedó un poco loco, a principios de siglo se reunió y sigue en marcha, pero con ningún miembro original, no profundicé más. Iban haciendo conciertos, pero bueno, no sé, cosas raras. A partir de ahí, pues con el mismo batería con el que estaba en Warcry, empezaron Master, que es con Bill Smith, con quien hay una larga historia con él de los inicios de Master. Y lo que comentábamos y comentaremos más, ¿no? Se podría comentar que son un poquito los padres del death metal, ya que la primera demo de Master llega en el 85, cuando estaba todavía el tema un poquito en calzoncillos. Pero claro, el debut no sale hasta los 90, hasta el año 90, el LP, digamos. Cosa que lastra un poquito pues esa lucha, ¿no? Esa batalla por ser los primeros, los deja un poquito atrás. Ahora mismo esa demo está en Spotify junto al LP homónimo. Está grabado en un ensayo, suena como debe sonar una demo del 85. O sea, grabado aquí en una caverna al fondo a la izquierda, grabado en el baño. Pero bueno, suena, tío, suena y suena true, tío, suena muy true. Entonces, sobre la demora de por qué tardaron tanto en poder sacar el disco, lo comenta en una entrevista con los compañeros de Metal Friends, que, bueno, según palabras del propio Paul Speckman, dice, la banda tenía un acuerdo con Combat Records, pero tomamos algunas decisiones de mierda en ese momento. Supongo que la culpa recae en algunos personajes que se involucraron en la toma de decisiones en ese momento y no funcionó. Y sigue. Entonces el batería original, Bill Smith y su madre hicieron algunos cambios adicionales al contrato. Y Combat, la nueva incipiente discográfica, pues lo tiró a la basura y dijo, ¿dónde vas tú? ¿Qué coño eres tú para pedirme según qué, no? Y dice, ¿quién podría culparles en ese momento? Era una época nueva, un género nuevo y era una apuesta para invertir en las primeras bandas de un estilo nuevo. Pero el acuerdo realmente era una mierda, según dice él mismo. Independientemente del hecho de que Dead y Possessed sí que firmaron ellos sus contratos, que les permitieron ir empezando con sus carreras de una forma bastante más clara.
Luego, a raíz de otra respuesta que les dan a mis compañeros de Metal Friends catalanes, dije, vi que no era buena idea preguntarle mucho por el pasado, ya que el tío está hasta las narices. Y le metí un par de zascas como diciendo, vale, cambiaremos de tema. Entonces, también es normal, debe ser cansino llevar 40 años de carrera que le sigan preguntando por lo que pasó en el 83. Pero bueno. Es una jodienda, pero fíjate, dice una cosa interesante, y no sé si Edu aquí también, como lector de buscar información sobre esta historia, dice, Possessed y Death firman sus propios contratos en aquella época, y yo creo que eso también es interesante, o sea, firman sus propios contratos agachando muchas veces la cabeza, ya sabemos y hemos contado infinidad de contratos, de cómo se movía en aquella escena, en los 80, ya no solo con bandas de death metal, con todas las bandas de hard rock, de heavy, de todo lo que fuera. Hemos hablado miles de veces, ¿verdad, Edu? De esos contratos basura de gente que era como, pues esto es lo que hay. Y me tengo que comer yo esta historia. No sé hasta qué punto es cierto de, bueno, era un de esto de mierda, pero en aquella época yo creo que cualquiera hubiese firmado por sacar el disco. No claro. Sé si tú opinas lo mismo, Edu, en ese aspecto, ¿no, tío? Porque al final parece como, vale, es de mierda, pero que más que menos en aquella época lo que quería era poner su nombre en un disco, ¿no? Todo el mundo, Manu. Todo el mundo. Era la época en que las bandas recorrían las discográficas entregando maquetas a mansalva y que, bueno, a ver si me engancha este, si no me engancha este, que me coja el otro, ¿no? Y eso pasaba en todo prácticamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, como incluso aquí en España, ¿no? Aquí también teníamos la Chapa Records, que todo el mundo andaba loco por meterse. Sabía perfectamente que ibas a decir Chapa Discos. O sea, hombre, claro, evidentemente, claro, pero bueno, es que si hablamos, todo el mundo ha rajado, claro. Si nos metemos en el rollo de Estados Unidos, que evidentemente, quien no te quería tirar por la Capitol, quería tirar por la Roadrunner, que si no, había que sacar un disco porque tenemos un grupo y queremos hacernos famosos y vivir de ellos. Ahí lo tienes. Yo creo que además la suelta, ¿no? La madre es la madre de Bill Smith, tal, hicieron algunos cambios adicionales, que también es raro, ¿no? O sea, la madre de Bill Smith, o sea, no sé hasta qué punto la madre de Bill Smith sabía o no el tema, o hacía el tema de mover movimientos de esta historia del tema de la música, ¿no? Yo creo que es, además, hubiese sido un consenso de todo el mundo, ¿no? Viene a ser como, hostia, a lo mejor es que ellos sabían un poquito más. Los padres apoyaban a sus hijos en muchos músicos. Slayer, el show Mercy, también lo sacaron con la pasta, creo que fue de los padres de... Sí, de Tomaraya o de Kerry King. Ahora mismo no me acuerdo. Creo que de Kerry King. Que hablando de Kerry King, que también hay para hablar, ¿eh? Claro, es que hoy ha salido... Claro, hay que decirlo. Hoy ha salido la noticia hace unas horas. Bueno, hoy no. Hace unas horas ha salido. Hace un ratito ha salido la noticia de lo que hablamos hace poco del tema de Kerry King. Aquí, cuando pusimos el tema de Kerry King la semana pasada, sobre que, además, Juanca dijo... Yo creía que a día de hoy... ya estaría la reunión en marcha. Pues ya hay dos fechas de Slayer para este año. Es una locura porque además es lo que hablamos la semana pasada. Han estado rajando lo más grande. Kerry King ha rajado de Lombardo lo más grande. Además, ya lo dijimos, de Tomaraya lo más grande. Y ahora de repente, tío, en serio, todos amigos, en serio, además lo hablamos. Dijimos, joder, si hay una reunión, a ver cómo se hace, porque yo después de la rajada que han hecho, pero bueno, oye, es tema de otra historia, pero nos ha hecho gracia que encima que haya pasado esto justamente esta semana, una semana después del programa de la semana pasada, es raro, pero bueno, ahí lo dejamos, que corra el aire. La cuestión es esa, que los padres en parte han apoyado a sus padres, que tenían hijos músicos, han apoyado, la mayoría, no todos, pero la mayoría han apoyado a sus hijos económicamente y les ayudaron a salir para adelante, por lo menos a pagar la primera demo, el primer disco, ¿no? Aunque sea, una vez los cogieran, pero que ponían pasta también, ¿sabes? Ahí estaban, ¿no? No todos, cuidado, no todos. Hay muchos que se han buscado las castañas, que se iba el grupo entero a buscar, venga, fulanito por aquí y tanatito por allí, ¿sabes? Y se iba uno por un lado y otro por otro. Pero bueno, mira, tuvieron suerte. Algunos tuvieron suerte y mira. Sí, sí, sí.
Bueno, pues nos dices, Seton, hola guapetes, pues Oli, guapetes, Oli, a ti también, que ya por fin ya veo que te has podido meterte a comentar. Sé que con Lex Luger tuviste ganas, pues hoy, mira, con Master te vas a meter a hablar con nosotros. Vamos por ahí a hablar de esta historia y vamos con el primer clip de la entrevista que le hicimos. Vamos a ir alternando un poco de la historia de Master con la entrevista que le hicimos allí en Slemmy, ¿vale? Vamos ahí con el primer vídeo a ver qué nos comenta el bueno de Paul Spartan. The day was packed, starting from Thursday. We only had one crappy show. I forgot where, some village on Tuesday or whatever. It was booked a week before the tour, but otherwise, every show has been successful. A lot of energy, crazy metalheads, merchandise sales through the wall every day. I had to reload on merchandise a second time. I thought two big boxes was enough, but I ran out of them, and then in Portugal, I got maybe another 100 pieces. They're all gone as well. So a lot of metalheads supporting, which makes me happy, of course, you know. Maybe for a band like Master today. Well, we're still underground, you know, but if people are supporting, then that's, you know, that helps. People support and merchandise selling. Yeah. Is almost the most important thing. Bueno, aquí se me ha olvidado, oye, que me ha acelerado y claro, no hemos dicho qué es lo que le habíamos preguntado al pobre Paul Speckmann. La primera pregunta que le hacíamos a Paul Speckmann era precisamente sobre el tour que estaba haciendo con España junto a Tottenham. Le preguntamos por esa extensa gira que había tenido por la península y cómo había ido hasta la fecha. Sí, Jonathan habla espectacular el inglés y Pozas, ¿cómo se defiende? ¿Cómo se defiende Pozas? Ahora me lo quieres quitar a Pozas para... Para Camille del Rollo. Ahí, a muerte también. Oye, le comentábamos eso, tío. Y además comentaba precisamente lo que había dicho Pozas con el tema de la gorra. Hostia, tuvo que reponer el tema del merchandising. Dice, tuve que coger hasta 100 piezas de ropa o de merchandising. Y aún y todo lo agotó cuando llegó. Dices tú que solo quedaban gorras y bufanda. Puede ser que quedase una bufanda o dos bufandas, algo así. Quedaba muy poco material. Prácticamente lo que más había eran gorras. Y tampoco había muchas. La verdad es que hicieron Barenfenat, como decimos en Mallorca. Y dos veces, además, como dice. Totalmente. Además, entonces doy por hecho, Edu, que tú esa camiseta no es comprada en el concierto, entonces, ¿no? No es comprada en el concierto, Manu. Pues si no la tendría yo, esta camiseta, la historia es, os explico. Allá por el 2007, con Inhale, ¿sabéis quién es? Alvis, Chino y Mauro. Fueron a grabar su segundo álbum, ¿vale? El Art of Sickness. Entonces ellos se van a República Checa a grabar y se van al estudio de grabación donde Paul Speckmann ha grabado los últimos discos, bueno, desde que está viviendo allí. Resulta que esta camiseta se la regaló a Mauro, se la regaló el hermano de Paul Speckmann. Joder. Se la dio a él y él me la regaló a mí. Qué bueno, tío. Qué bueno. O sea, fue como un regalo. Estuvieron en el estudio de grabación, grabaron ese segundo álbum, ese Art of Sickness. Y bueno, pues estuvieron allí haciendo. Fue como una experiencia bastante. Bastante graciosa. Hay muchas historias por en medio. Eso de irse a dormir a las 5 de la tarde y cerrar las luces y cosas así. Que bueno, ya algún día, pues en otra ocasión, puede que las cuente. Lo dejamos ahí. También, sí. Mira, aprovechando sobre el tema de la gira, le hacemos otra pregunta, que es la segunda, ¿verdad, Pozas? Sobre con quién giraban, con quién venían en esa historia. Cuéntanosla y así ponemos el vídeo, ya que estamos hablando de la gira, así matamos dos pájaros de un tiro. Digo, cuéntanos, Pozas, ¿cuál fue la pregunta que le hacemos de la segunda? Ah, vale. Exacto. Para que la gente vea, les preguntamos. Vale. Ah, les preguntamos por la gira que venían haciendo con los asturianos Tottenham, banda que siempre está súper bien. Y nada, le preguntamos un poquito qué tal ha sido el tiempo con ellos, qué tal los ve como banda y esas cosas. Y esto es lo que nos respondían. I had a blast with them. Great people, heavy music, sounds similar to Celtic Frost every day, which is a great band, you know. That was okay for me.
Bueno, nos dice con un sonido muy a lo Celtic Frost, ¿estáis de acuerdo, Edu, a ese sonido de Celtic Frost? No del, a lo mejor del Cold Lake, porque igual me he perdido algo yo, ¿eh? ¿No será el Cold Lake? No te has perdido. Es que de hecho, Totengo te empezaron como una banda tributo a Celtic Frost. Sí, entonces sí, de ahí, sí. Lo que vienen haciendo ahora mismo propio ya, que llevan ya dos o tres discos, sigue sonando muy a primera época, yo diría, ¿no? Exacto, exacto. Y además creo que estamos de acuerdo. Edu, vamos a entrar si os parece. Yo voy a ir preparando aquí material de lo que va a sonar después. Mientras nosotros hablamos del siguiente paso de este especial, que es... Vamos a detenernos en esta historia de los orígenes del death metal. Y a ver, porque aquí es una historia que tenemos mucho que hablar, pero me apetece que primero entre Pozas a de Huello y después Edu va a entrar también, porque Edu además hizo un reel muy interesante sobre esta historia cuando habló de Venom en un programa de esos de los primeros meses de diciembre, de las primeras semanas de diciembre, creo que fue, que habló sobre Venom, sobre la historia del death metal y quién fue, digamos, el primer incursor. Y aquí es interesante porque ahora veréis en estas fotos que están saliendo cositas, que primero, deja Edu que primero hable Pozas con lo que tiene ahí preparado y luego ya entramos a comentar. Hombre, un poquito, porque me interesa mucho tu Pozas, manera de ver las Pozas cosas. Pozas puede hablar lo que quiera, como si quieres hablar durante todo el programa. O sea, la cosa tan guapa, esa cosa tan guapa. Tiene que ser así. Por eso estoy aquí, joder. Por lo guapo. Pues Pozas, dale caña, háblanos un poquito de estos orígenes del death metal, tío. De lo que comentaba aquí también Paul Speckman sobre esa historia. Uh-huh. Bueno, es el eterno debate, ¿no? Como en todo, como en el heavy metal, ¿no? Si empezó Black Sabbath o si empezó Led Zeppelin o si vino de antes con... yo qué sé. Con los Blue Oyster Cult, algunos. Pues lo mismo con el death metal. Se habló mucho de si Death, que si Possessed, que si Master... Y claro, constantemente le preguntan al amigo Paul Speckman sobre el tema. Y os adelanto una cosa, también está hasta la polla de que le pregunten por eso. Pero es interesante porque siempre suelta alguna perla. Entonces, claro, según recogen en el portal del metal, el propio Paul comentó una historia que parece bastante reveladora. Y es que en su momento la revista Terrorizer afirmó que si Chuck Schuldiner es el padrino del death metal, Paul Speckman es el padre biológico, ¿no? Sobre eso, Paul Speckman declaró: primero que todo, la razón por la que escribieron eso en Terrorizer fue por la historia de cuando yo estaba en la carretera con Massacre en Europa. Yo me había subido al bus y después de un par de tragos, el bajista de Six Feet Under, Terry Balder, me dijo: ¿sabes? En una de las giras que hice con Death en Estados Unidos, tocamos esta canción que era como Monarchy, Monarchy, they're all the same, no sé qué. Y yo le contesté: sí, se llama The Truth. Y bueno, Dave hizo una cover en su primera gira por Norteamérica de esta canción que está en la demo de Master. Luego dice, años más tarde leí en una entrevista de Rock Hard con Chuck Schuldiner asegurando que jamás había oído de Paul Speckman y que jamás había oído nada de Master. Y aquí nos encontramos 25 años después con Terry Balder diciendo que había hecho un cover de esa canción en su primera gira norteamericana. Me quedé un poco impactado y por eso Terrorizer sacó esta frase, porque Master vino antes que Death. Y ahí entra Edu con su inciso, si quiere. Inciso. Bueno, un momento, Terry Balder, o bien la entrevista de Terrorizer no está bien, no está bien puesto lo que quieren decir, o se ha equivocado directamente Terry Balder, o se ha equivocado Paul Speckman. Hay varias cosas, ¿no? Explico por qué. Porque la gira americana, por una parte él dice que la gira americana de Massacre, pero luego dice la gira americana, la primera gira americana de Death. Terry Balder no llega hasta el segundo disco de Leprosy. Leprosy. Uh-huh. ¿Vale? No llega con Death. Antes está el Scream Bolo de Igor, que prácticamente está aquí Reifer y Chuck Schuldiner. O sea, no está, digamos, no Terry Balder, ya te digo, Terry Balder aparece, llegamos en el siguiente álbum. Entonces, si hablamos de primera gira, dime. Edu, un momento, ¿en esta foto está Terry Balder? Esta foto está Terry Balder, ahí el de la izquierda. El que está, vale, debajo del abajo, de piel, sentado, de la izquierda. Sentado, sí, a la izquierda. Sí. Mm. Vale, o sea que podemos decir que esto, por las pintas, tiene el disco de Loudness, el Thunder in the East ahí abajo, el Chuck Schuldiner. Sí. Parece que están como en un programa de radio. Y sí, tiene pinta de ser esto del 88. O sea, tiene pinta de ser
del Leprosy. De esa gira del Leprosy. O sea que ya estamos comentando algo. Hostia, porque claro. Sí, claro. Se ha columpiado. También puede ser. Por eso digo. No lo pongo en duda en ningún momento, evidentemente, pero es verdad que cuando leí el escrito de Pozas, dije, hostia, que hay que hacer un inciso porque realmente. No sé exactamente qué quiere decir, si fue en la gira de Masacre, si fue. Sí, porque luego dice que Chusurdinen no conocía a Master. Entonces, ¿para qué narices va a hacer una cover de un grupo que no conocen, no? Es como que incoherente. Yo hago una cover porque me gusta el grupo y digo, hostia, vamos a hacer una cover de este grupo porque me mola. No. Tiramos el perdigón y venga, pues venga, uno de estos. No sé quiénes son, pero vamos a hacer una cover. Que queda de puta madre, ¿sabes? O sea, no le encuentro el sentido. Entonces, por eso digo que o no está bien puesto o por ejemplo, quizás en ese momento, pues quizás se pudo equivocar. Pero yo te digo, Dieter y Valer se conocen muchísimo después. O sea, son de la escena, ojo. Porque está con Masacre, Dieter y Valer está con Masacre. Sí que es verdad que se conocen hace tiempo porque, claro, en Masacre también está Cam Lee estuvo tocando en Mantas con Chusurdinen en un principio, ¿vale? Uh-huh. Entonces, y creo que en Nasty Savage también está Cam Lee, si no me equivoco. Entonces, no sé si está en la batería en Nasty Savage o está en Mantas, ¿vale? Que es Mantas el grupo de antes que se forme Dead, que también, en parte, también tengo que hablar un poco por el tema de los orígenes del metal, también. Pero bueno, esto ahora después. Simplemente querer aclarar esto, que no me quedó muy claro realmente. Sí, vale, a mí tampoco en ese aspecto. Y es como, bueno, entonces, ¿qué pelotas? O sea, entonces, ¿dónde queda? Porque es verdad que hay un extracto más, y si quieres, coméntalo, Pozas, y seguimos hablando al respecto sobre que en ese mismo artículo hay un apartado más muy interesante también. Que a ver si con este artículo, que por cierto, oye, a la gente que nos estáis viendo, comentadnos, ¿qué opináis vosotros? ¿Quién creéis que de estas tres bandas son, digamos, esos padres del death metal, ¿no? No el death metal primigenio, porque ahí sí que podíamos tirar por Venom, historias que hemos hablado, pero digamos que aquí, claro, aquí es que está, es verdad que es una bueno, diatriba. Habla, que espera, es... lo de Venom death metal primigenio, no, o sea, eso es, o sea, sí. Ya es música, o sea, en música extrema, bueno. Podríamos entrar. Sí, que me estoy empezando a venir arriba, venga. Sí, que te viene arriba. Venga, Pozas, coméntanos lo que dice también Speckman al respecto. Y entiendo que está hasta los huevos, porque esto, aunque te lo den, nunca va a acabar esta historia. Dale, Pozas. Claro. Bueno, pues en el mismo artículo sigue, de que estaba hablando con Terry Balder. Dice, hablamos un rato, le invité a una botella de Jack Daniels, bebimos un poco, conversamos de metal, y él me señaló, en esos días, antes de que grabáramos con Chuck el debut de Death, no parábamos de escuchar Dead Strike y las demos de Master. Las hacíamos añicos en la sala de ensayo. Así que hicieron el primer álbum con eso en sus oídos. Obtuve la información gracias a dos fuentes. No quiero que se vea como si le faltara el respeto a Schuldiner, que es una leyenda y todos lo saben. Pero la cosa es que debes acordarte de tus orígenes, ¿no es verdad? Ya cuando la gente me pregunta cuáles fueron mis influencias, no me demoro en nombrar a Hellhammer, Motorhead, Slayer, Venom... O por supuesto Discharge o Exploited, y me enorgullezco de haber sido marcado por ellos. Solo porque eres más exitoso que un grupo que te influenció, no tienes el derecho de desconocer que lo hizo. No es correcto. Por ejemplo, Napalm Death, 4 años atrás, registraron un cover de Master en homenaje a mí e incluso me pagaron por tocarla, lo cual es maravilloso. Son buenos tipos. Hombre, aquí viene lo que estaba diciendo. Claro, dice cuando graban algo. El debut, pero claro, dice cuando graban el debut, y él no grabó el debut, Terry Balder entra en el Lepro, si o sea, no graba el debut. Tío. Ahí está lo que vengo a decir, ¿qué debut? Si el Scream Bloody Gore no está, es que no está, y buscas en cualquier sitio y no está. Terry Balder viene con el Lepro, o sea, ya viene 88, ya con la formación, además, ya... Sí, en el 88, o sea, entra con la formación ya, sí, por eso me flipa a mí también, tío. Una cosa, en este segundo inciso, se me ha olvidado ponerlo, con el que hablas con Chris Rafer de Autopsy. Ah, bueno. Eso ya es otra historia. Ozas, por eso que te me tira de la oreja, que me ha hecho moverme la cabeza, tío. Vale, entonces ahí ya cojo y hago así, mira. Esta segunda sí que es con Chris Rafer. Porque Chris Rafer, sí, pero claro, está hablando del... Claro. De Terry Balder, claro. No, pero esta sí que ya fue cuando yo leí esto dije, aquí hay algo que no está bien, porque
Claro, si es con King Raifer, sí, evidentemente. Es el batería del Scream Bodyguard. No, pues ahí. Hostia, pues entonces, ¿ahora qué? O sea, ahora, o sea, si Death, o sea, si Chun Schudinger hablaba que no conocía Master y de repente estamos hablando ya no solo de Master, sino de Death Strike, cuidado ahí, tío. Cuidado ahí. Ahí está. Ya no hablamos, a ver, es que bueno, cuando me des paso lo explicaré. Cuando me des paso, vale. Si queremos arreglar a hablar algo más. Venga. Hecho, vamos a cerrar con lo último que hay para cerrar este tema de lo que comenta Speckman y luego que Edu nos comente, ¿vale? O bueno, mira, antes de comentar, Edu, pondremos el tema de la demo de este 85 que tenemos por aquí, la de No Soldier, y luego ya tú me dices, ¿sabes? Ya quiero que me analices el tema, o que me analices, que me hables un poco del tema, que me hables lo que te parece, si está en disonancia con lo que había en aquella época. Pozas, dale a lo último para cerrar este tema en una página argentina, en Ruido 29, ¿no? Comentaba algo interesante, cuéntanoslo. Así es, comenta, nadie quiere hablar de la verdad, por lo que me limitaré a sobrevivir en la clandestinidad como siempre he hecho. Pero también sé la influencia que Master y Death Strike han tenido en la evolución del género. La gente siempre elige lo que quiere creer, pero yo sé la verdad, yo estaba ahí, yo lo he vivido y no solo he leído sobre ello. Y ahí están mis huevos. Ahí están mis pelotas. Eso vale, no he leído vamos, yo, pero más o menos. Vamos a poner a No Soldier de Master y luego Edu ya entra con toda la artillería. Ahora se sube al tanque mientras ponemos el tema y ya que entre pegando zambombazos. Dale, caña. Estáis en este especial sobre Master, sobre la entrevista a Paul Speckman y hablando un poco sobre la historia de Master y sus proyectos, sus derivados, que tiene muchos y muy interesantes. Vamos con a No Soldier, con esa portada que tiene Edu en la camiseta, esa demo de 1985 que sonaba así. Antes de que entre Edu aquí a darlo todo, comentaros simplemente que si nos estáis viendo en Twitch en directo, tanto como si nos estáis viendo por YouTube, ya sabéis, darle a me gusta o suscribíos
y después a la campanita, porfa, que nos echáis una mano, que últimamente se nos está suscribiendo bastante gente en YouTube. Poquito a poquito va subiendo el número, estamos súper encantados con toda la historia que estamos teniendo, con las visualizaciones, con las descargas en iVoox, están siendo increíbles, con todo ese apoyo que estamos teniendo también en el tema de las redes sociales, tal, y en Twitch, pues darle ahí a me gusta, a suscribiros, ¿vale? Ya tenéis aquí. A lo que podáis, tío, ¿vale? Porque nos ayuda a que haya más gente que se suscriba a este canal para hacer programas como el de hoy, programas especiales como esta entrevista máster, que, bueno, teníamos unas ganas increíbles y se lo debíamos a la gente de Deadline Music, que nos está echando una mano también muy grande para hacer cositas como esta. A ver si para el próximo... para esta próxima semana que tenemos un conciertazo de Gaerea, luego sacaremos el vídeo como manda Gaerea, tenemos por ahí a la gente de Anzu, al final no hemos aclarado cómo se llama, Anzu, no sé cómo llamarlo, es como Aeolian, ¿no? Con esa AE junta, que Aeolian también estarán tocando este domingo, la gente de Lais ha currado este bolarro de Gaerea, presentando un discarro que el señor Poza lo eligió como disco del año, el año pasado. Pues ese es este domingo, gracias a la gente de Deadline Music, yo creo que valdrá la pena. Además, empieza a las 7 de la tarde, todo facilito para ir ahí con la familia, con los niños. Qué mejor ir a ver Gaerea con los niños, así que aprendan lo que es el tema de la buena música. Don Pozas, bueno, Don Edu Segovia, entra con todo, tío, ahora esto es tuyo, tío, dale mandanga aquí de la buena. ¿Qué quieres opinar sobre lo que ha comentado Paul Speckman aquí o sobre la historia en general de esos padres del death metal? ¿Quién es para ti o cómo está el asunto a lo que ha dicho Speckman aquí? A ver, no quiero hacer tampoco cátedra, ni muchísimo menos, sobre esto, porque creo que todos conocemos la historia bastante. Todos sabemos que en esa época, entre el 84 y el 86, o el 83 y el 86, salieron un montón de bandas que eran seguidores, fieles seguidores de la oscuridad, fieles seguidores de bandas como Venom. Venom, tú habías comentado que era el tema del metal. Venom, bueno, sí. Eran como ese era artífice, digamos, en el tema del tema del metal extremo. Era de los primeros que tocaron ese thrash metal primigenio, Celtic Frost, tres cuartas de lo mismo, y que ha significado una influencia enorme para bandas europeas y bandas americanas, ¿no? Estaban ahí y han sido eso, influencia total. En cuestión a lo que es el metal extremo, o lo que es más bien el death metal, claro, está todo muy... viene todo muy, muy junto, ¿vale? Piensa que en esa época, pues había bandas que había algo de unidad, digamos, entre las bandas, sobre todo vamos a hablar del panorama americano, que es porque claro, todos sabemos que está la costa este, la costa oeste, pues eso por parte de Estados Unidos, luego sabemos que está el metal extremo, el metal escandinavo, digamos, que salió un poquito después, pero que también andan por ahí, ¿no? Andan entre el 89, el 90 y pico. Pues yo estoy hablando ya del 83, entre el 83 y el 86. Esos tres años que fueron cruciales, ¿no? Esos tres años que había bandas e influenciadas evidentemente por otra gran banda como es Slayer, en intentar imitar, copiar esa oscuridad, a ver quién, siempre lo he dicho, ¿no? De una manera un poco así, sería a ver quién la tiene más larga, a ver quién hace más ruido, a ver quién toca más rápido, a ver quién toca más rudo, a ver quién es más bestia y a ver a quién echan de más ciudades, ¿no? Por ser tanto satánico como bestia, como venga, desespera la vida, pero también encontramos bandas de heavy metal que también, pues, tres cuartas de lo mismo, ¿no? En cuestión, las bandas más underground de thrash y eso, porque para entonces era thrash, ya pues las etiquetitas y tal, ¿no? Dentro del thrash metal encontramos varias bandas, thrash que tocan el tema más heavy, thrash que vienen de la rama de Slayer. Entonces, una banda que estaba ahí junto con Slayer eran Possessed. Possessed no dejaba de ser thrash metal, por todos lados, oscuro, muy oscuro, pero era thrash metal. Ellos, con el tiempo, también dijeron que son padrinos del death metal. Sí que es verdad que ayer en el 85 se sacan el Seven Charge
y el Beyond the Gates, mientras que, por ejemplo, esta gente que se llamaban Mantas, que he nombrado antes, que son Cam Lee, Rick Roth y Suldiner, sacan pues diversos ensayos y una demo llamada Death by Metal. Hostia, Death by Metal, cuidado. Esta demo del 84, ¿vale? Esas letras que contienen horror, gore, algo maligno, pero sin tocar el satanismo, ¿vale? Nada de tocar nada del diablo, nada. O sea, Suldiner siempre se ha destacado un poco por eso, por no querer tocar, digamos, nada anticristiano, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, posees, bueno, pues es con ese Seven Charles, ese Beyond the Gate, ese anticristo, ¿no? En su logo, pues, y esa rapidez, esa furia, esa oscuridad que tiene en su música, Jeff Becerra berreando, todo eso, pues, quieras o no, se salió un poco de los parámetros del thrash metal más convencional, ¿no? El thrash metal Bay Area, ellos son de San Francisco, de ese death metal, ese thrash metal Bay Area. Entonces, resulta que, bueno, tenemos ese Beyond the Gates, ya repito, del 86, y resulta que si nos viene Mantas, se para, se va Cam Lee y Rick Ross, se van a Masacre, y Suldiner, junto a Chris Reifer, de Autopsy, sacan aquel, en el 87, aquel Scream Bloody Gore. ¿Qué encontramos en este Scream Bloody Gore? Pues encontramos un disco repleto de oscuridad cavernosa, de letras gore horror, que ha servido para, tras ese disco, generar, o sea, digamos, crear una nueva generación, digamos, ¿vale? Pensad que en esa época también estaban Morbid Angel, pensad que en esa época estaba también Obituary, estaban todos esos, todo lo que son Deicide, todas estas bandas que vinieron después estaban ahí, pero estaban tocando exactamente lo mismo, estaban tocando ese thrash metal tipo Master, estaban tocando ese thrash metal, luego ya fueron pasando todos por la maquinaria de Scott Barnes y fueron haciendo aquello que llamó después de Metal Florida, ¿no? La escena de Florida. Pero para entonces los que abrieron una nueva era, para mí, fueron los Dead con aquel Scream Bloody Gore. Sin dudarlo, vamos, sin dudarlo. Ya podían tener influencia de tal, de Pascual, de fulanito o del otro. Realmente, para mí, el Scream Bloody Gore es el primer disco de death metal. Mucha gente, evidentemente, estará en desacuerdo conmigo y dirá, no, este es antes, este pues sí. Pero cuando tú pones el Scream Bloody Gore, nada más lo pinchas y te sale aquel Infernal Death, o sea, ya notas esas cavernas, es que no hay mucho más. Master, sí que es verdad, si fijáis en su música, tira mucho de ese thrash, primigenio, y luego después os iré contando, ¿vale? Porque mientras va el programa vamos echando para adelante, porque hay un punto también en el que Master, que va junto con esas bandas, Master se separa, digamos, y es lo que dice Paul Speckman, y lo dice en la primera pregunta, dice, yo soy underground. O sea, yo es como diciendo, estos están mal allí, yo soy underground, es como, yo me desquito. Y luego lo veremos cuando vayamos echando más adelante, ya os digo, con un nuevo apunte que tengo, ¿vale? Vale, una pregunta más. No voy a dar más cátedra. Para mí, el Scream Bloody Gore es un punto de inflexión en lo que viene después, en el death metal americano. Vale. Una pregunta, Edu. Entonces, lo que hemos escuchado con esta No Soldier de esa demo de 1985, ¿para ti es death metal o para ti es ese thrash oscuro? Thrash death, sin duda. Es thrash death. Es ese tipo de thrash, igual que posees. Sí, posees, sí. También tocaba ese thrash death. O sea, es que estaban todos ahí jugando en la misma liga. Es que no había uno que estuviera por encima de otro. Luego también, por otro lado, que es un grupo que siempre no lo tenemos en cuenta, no lo solemos tener en cuenta, pero un grupo que también ha estado, no en la movida de Florida, pero sí en los inicios del death metal,
que también podrían llamarse padrinos de metal, son Sepultura. Sí, señor. Te iba a comentar antes, ahora. Antes, el Morbid Cifre, Vision, sí, tenemos Cifre, un Morbid Vision del 86. Sí, señor. Sí, que sí, ya sí. Ese Morbid Vision ya realmente tocaba ya temas de sobre la muerte y sobre casi lo mismo que el Scream Bloody Gore. ¿Qué pasa? Que sale en sale incluso antes, porque el Morbid Vision, si no me equivoco, con Eternal Devastation, sale en el 85-86. Sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todavía juegan en esta liga que os estoy comentando, porque no es, por ejemplo, hasta más tarde, hasta la Esquizofrenia, cuando realmente se meten, digamos, al sonido más, un sonido mucho más de metal. Vale, y luego ya por lo siguiente, ¿no? Tampoco voy a hacer, ya te digo, vamos a repasar discografía Sepultura, que creo que la conocemos. Entiendo, todos. Sí, sí, sí. Además, pero, mira, además ahí tenemos un poquito el debate también en el umbral de dónde ponemos Thrash y Death, ¿no? Porque al final, sí. Possessed, Master, Sepultura mismo, son bandas que juegan ahí un poquito tan al límite que, claro, alguno te dirá, claro. Es que a mí me suena Death Metal, pero es que a mí me suena Thrash. Y ahí es donde claro, está siempre el debate y siempre va a estar. Estaban las bandas de thrash metal convencional, tipo Exodus, claro. Slayer, ¿no? Las bandas de la Bay Area. La Bay Area, ¿vale? Totalmente. Luego se han dado más adelante, ya venían, bueno, Forbidden, Overkill, ¿no? Que también estaban ahí, que te jugaban más con unos parámetros más heavies. Pero estaba la banda de thrash, ¿eh? Coño, también estaban los Nasty Savage, que los Nasty Savage también, hostia. También metían caña. Los Sacred Rage, que vinieron después, ¿no? Pero eso es que es más thrash metal. Pero ese thrash, con esa voz tan más profunda, había patadas. O sea, había patadas. Pero a la hora de hacer un género, es lo que os he explicado. Para mí, el género principal es cuando se saca un disco y a partir, fijaos, que a partir de ese Scream Bloody Gore, para adelante ya empiezan a salir todos los discos. Entonces, ya empieza la maquinaria de Scott Barnes, ¿vale? Y que incluso Master pasa dos discos con Scott Barnes. Master y el Seven Day, que bueno, ahora supongo que ahora lo comentarás. Sí. Pero que ahí está, ¿no? O sea, es eso. Están ahí, estaban las bandas que están. ¿Qué soy de aquí o de aquí? Bueno, pues mira, digamos que Suldiner rompió con toda. Digamos, rompió ya con esa duda de decir, mira, esto es esto y vosotros lo que queráis pensar. Así, claro. Mira, nos comentaba antes Miguel Cifre que sonaba, cuando hemos pinchado el Unknown Soldier de Master, dice, suena a Morbid Vision de Sepultura. O sea que también tiene ahí la reticencia. Bueno, oye, vamos a hacer un pequeño parón y vamos a ir con otra de las preguntas que le hicimos al señor Paul Spengman en la entrevista que le hicimos ahí en el Strange Division. Pozas, ¿qué le comentábamos esta vez, tío? No, pues mira, comentábamos que Master hasta hace poco era una banda que era muy complicado de ver en España, no solían venir prácticamente nunca, pero este ha sido el segundo tour que han hecho en muy pocos años y los dos de tropezones de fechas, este creo eran 14 fechas o algo así y el anterior también. Entonces le preguntamos, ¿se les ha estado dando bien ahora girar por España y eso y cómo les está suponiendo eso? Bien. Y yo dije, man, you know, the tour was so successful last time, can we do it again? And then he booked another tour and we had a blast again, so I'm sure I'll be back in the future as well. And when something works, of course you're going to come back and enjoy yourself again and again. Bueno, pues ahí teníais, muchas veces piensa que también no tenemos opciones de preguntas largas porque también estábamos, había sonido, tuvimos que limpiar mucho el sonido y todo, no sé si escucháis como pom, 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 el tema de batería. Sí, estaba probando el sonido preparado. Justo al lado y había momentos que era un poco incómodo también. Sí, 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 pero bueno, o sea que estamos saliendo. Y aprovechando, también tenemos otra pregunta por ahí, Pozas, que es la siguiente, ya aprovechando para soltar un par. Que es hablando precisamente de esa historia, ¿no? Del tema de la gira, tío, que también teníamos, me gusta porque aquí entra el trapo también a opinar del tema de la gira, que creo que es interesante. Cuéntanos. La verdad es que aquí la respuesta que da es bastante, bastante chula. Y es que, bueno, tratábamos el tema de las giras, ¿no? Con lo que ha ido ocurriendo por Europa estos últimos tiempos, con muchas subidas de precio, que se ha comentado mucho, lo hemos comentado aquí en el programa, lo hemos comentado hablando con gente como Mega, ¿no? Que está girando y demás, que cada vez suben los precios, cada vez es más caro, muchas bandas cancelan, o ya directamente ni siquiera vienen a girar a Europa, sobre todo bandas americanas.
Y entonces le preguntamos a Master un poco, partiendo de República Checa como parten ellos, cómo lo llevan ellos y hasta qué punto han notado esos problemas en las últimas giras. Y la respuesta, la verdad, es que no tiene desperdicio. Vamos para allá. Okay, well, the point is the prices don't affect me at all. I don't really understand what you mean by that. I know all these big bands are complaining about they can't tour or whatever. I have no problem touring. We can afford to tour all the time. The prices aren't making any difference. We get a set fee and we sell lots of merchandise and it makes it worth it to me. You always try to adapt to the setting. Yeah, you have to adapt. If you don't adapt, you may as well stay home. Exactly. You know, like Anthrax or whatever. Stay home. You know? Well, yeah. I mean, they're a great band, don't get me wrong, but they used some kind of excuse that it was too expensive out here. It's not true. They don't draw people in a lot of the countries. That's why they only toured the UK. They're successful in the UK. The shows were great. They canceled all the rest of Europe because ticket sales were bad. But it's better to say that, you know, it's too expensive, I know that. Yeah. You know, you gotta cover your ass, you know. Bueno, pues ahí tienes esa hostia. Bueno, es interesante también verlo desde este punto de vista, porque al final es lo que muchas bandas están diciendo, y en Estados Unidos hemos hablado de Machine Head, Suspender Gira, Anthrax, un montón, exactly. Sí, señor, Flavica. Hay un montón de bandas que están tirando esto. Ojo, que el precio ha encarecido. Evidentemente, si llegas una furgona si llevas cuatro trailers como Kiss, entiendo que tienes que pasar aduanas o tienes que pasar controles, tienes que pasar historias, y es una locura. Y los precios se han encarecido, pero ojo, el precio después de los promotores en las giras hace que después tú tengas que pagar tu entrada a precio de oro. O sea, estamos hablando de AC/DC, que fundieron en 2 horas, y como y han puesto otra segunda fecha, y fundirán en otras 2 horas. Es que no hay problema, será por pasta. Si es que es la historia de siempre. O sea, lo que pasa que es verdad, no se puede equiparar lo que vale Master a lo que vale Anthrax o alguno de estos. Que tiene razón en muchas cosas, por supuesto. Por supuesto, y para Anthrax no es divertido decir, hostia, la gente no tiene tanta pasta ahora para soltar y quizás no se pueden permitir el lujo de pagar 50, 60, 100 pavos. Mire, ahora suena por aquí de fondo. Es que también, perdona Manu, es que también las bandas americanas, me imagino, quieren venir aquí y divertirse en Europa. Y vivir como en los 80, ¿no? De venga, vamos a llevarnos aquí, vamos a llevar a Tokiski. No, no. O sea, hay bandas que ellos, Master, hacen la gira. Tendrán su gente y tal, pero vienen, tocan, trabajan, porque están trabajando de ello, trabajan, venden su merchandising y fuera. En cambio, si vienes aquí a querer pasártelo bien, venga, vamos a ir a Estados Unidos, a Europa, a hacernos un tour por Europa, a pasar a los de puta madre como los 80, a día de hoy, olvídate. Sí, es inviable. Además, ha dicho una cosa interesante también, merchandising. El merchandising es la puñetera clave, el merchandising. Ojo, y que los precios no sean disparatados, porque hace poco estuvo... Ross, nuestro compañero Ross, en un concierto en Inglaterra, a ver Bring Me the Horizon, y me dice al loro con esto, para que veas cómo es ya hay cosas en el merchandising que se ha ido. El merchandising era un día antes del concierto. El merchandising en una zona a tomar por saco de Londres se ponía el merchandising para la venta, y tenías que ir. Me dice, nunca en mi vida había visto tanta cola para entrar a la zona de merchandising. Dice, había una cola que casi da la vuelta a la manzana del sitio donde estaban, que era una especie de iglesia. Dice, una locura. Unos precios por sudadera de casi 80, 90 pavos, tío. Dice, las camisetas 50 pavos. O sea, creo que con el tema del merchandising a la peña se le ha ido la flapa, tío. La flapa. Y ojo, lo dice una persona que tiene merchandising de bandas. O sea, que tengo camisetas, y Edu y Pozas lo sabe. O sea, tengo toneladas y me encanta. Pero ya ha llegado un momento en el cual, hostia, no compro según qué merchandising, tío. Ya no compro merchandising ya prefiero ir a según qué tiendas, que a día de hoy encuentras camisetas muy de los 80, muy de ese rollo de los 80 tal, y no son oficiales, y por lo menos no te van un ojo de la cara. Es que yo creo que a la peña se le ha ido la castaña de una manera increíble. No te puedes permitir el lujo de 50, 60 pavos por una camiseta, es que estamos locos.
O sea, es que al final el tema de merchandising, si quieres que salga, tienes que ponerle unos precios aceptables, tío. No puedes pedir, yo entiendo que evidentemente tiene que ser caro hacer camisetas, pero no puedes pedir 6 veces el valor de la camiseta, porque no lo vale. Y más cuando estás sacándolo a miles y a miles. En el caso de Bring Me The Horizon, pero es que hay otras personas o hay otros grupos y españoles mismos que están subiendo y encareciendo precios con el merchandising, que es una puta locura. O sea que no sé hasta qué punto, si bajasen un poquito los precios, estoy seguro que sacaría más tema. Pero bueno, es otro debate que algún día me gustaría ver, porque a mí me toca de cerca con el tema del merchandising. Todo esto es oficial, todo lo que tengo ahí es oficial. Después ya estoy tirando por otras cosas que son totalmente inviables, porque, Dios mío bendito. Pero bueno, vamos a continuar, si queréis, que nos hemos venido arriba, yo también me he encendido, Edu. Y vamos a ir un poco a hablar de la discografía también, de así un poco por encima, si no sería una locura, del señor, o bueno, de Master en concreto. Coméntanos, Pozas, aquí hay portadas muy chulas, aquí hay, ojo, cuidado, aquí hay portadas que dan para mucho, que Edu y yo estuvimos mirando y algunas dices, ole, ole. Háblame, Pozas, de este material, tío. Bueno, pues entramos a comentar un poco por encima del tema de la discografía de la banda. Al final nos encontramos unos Motorhead de la vida, unos Saxon, quitando el Destiny, No Sense, No Excuse, que fueron más melódicos y tal, pero que al final es unos AC/DC del death metal, sota caballo rey. Él mismo lo dice, si algo funciona, no lo toques. Y así, Master siempre ha tenido ese sonido definido, de mezcla de death y thrash metal old school. Y la única variación de su discografía es que hay algún disco a lo mejor más thrash, el más rápido, otro más lento, más pesado, pero más o menos depende de lo inspirado que esté el colega. Entonces, bueno, van a Sota Caballo Rey, empiezan a trayón con el disco homónimo, con esa portada mítica, con el logo en medio, que aparece en cualquier artículo sobre los orígenes del death metal. Al final es un disco que es básico para entender el estilo. Y le sigue el On the Seventh Day God Created Master, que da un paso adelante en esa propuesta, y donde empiezan algunos cambios de formación. Y como ha comentado el compañero Edu, ahí está con Scott Burns, que le saca todo el jugo y le hace sonar a ese death metal clásico, a lo que suenan esas bandas, ¿no? En aquel momento, el estilo de vida del batería original, Bill Smith, no casaba con Paul, adicciones a las drogas, actitudes depresivas, distanciamientos constantes, una actitud un poco errática, digamos, de una persona que no acababa de estar fina, le lleva a reformar la banda con Aaron Nickers de Abomination a la batería y con Paul Masvidal de Dead Ozynic como guitarrista de sesión en su momento. Y también en ese disco, en el Seven Day, tenemos a John Tardy de Obituary haciendo los coros en un par de temas. A partir de ahí, no iremos disco a disco, pues son 14 discos y tampoco hay mucha variación, entonces sería un... Y tampoco me ha dado para zampármelos bien todos. Pero vamos, más o menos va siempre un poquito en la onda, ya digo, uno mejor, uno peor. Pero bueno, todo iba en la inspiración de Paul. Sí que podemos decir que tras un nuevo disco con Nuclear Blast, como fue Collection of Souls en el 93, y que casualmente por aquella época, no sé por qué, fue un pequeño bajón respecto a los anteriores, pues la discográfica los mandó un poquito a tomar viento. Entonces les quedó ahí de a ver qué hacemos, ¿no? Y se patearon las Américas en furgoneta, de arriba abajo, durante 5 años, intentando recuperarse como fuera. Como curiosidad, este Collection of Souls fue su único disco como cuarteto. Digamos que es un poco, es el típico disco que haríamos un especial en el Fantasma, y he visto que Edu levanta la mano, si quieres entrar ya. Desmuteate. Sí. Cuéntanos. Bueno, el pequeño inciso que quería hacer sobre el Collection of Souls, ¿vale? Lo que venía diciendo, o sea, ellos vienen de Master, vienen del Seven Day, ¿vale? Que está producido por Scott Van, cojonudo. Creo que es el disco más con sonido, el Seven Day, me refiero, sí. Con el sonido, un sonido más death metal. Más death metal. Más, digamos, más dirigido al death metal, ¿no? Ahí está, ahí lo tenemos. Y resulta que ahora me coges en el año 93 y me sacas el Collection of Soul. Entonces, cuando vemos que hay bandas de la época, de esas bandas americanas que están subiendo, como por ejemplo, mira, no voy a ir a mucho más, o sea, discos de la época del 93, os podría decir, por ejemplo,
el Hardware de Carcass. O sea, imaginaos. El Covenant de Morbid Angel, que también es de 93. El Focus de Cynic. Tenemos en la parte europea, ya tenemos discos de, como por ejemplo en el Here I Die Satisfied de Grave. O sea, tenemos todo eso, y entonces lo que el señor Speckman y compañía deciden sacar un disco, o sea, echar para atrás, sacar un disco de Thrash Death otra vez. O sea, como decir, no, nosotros aquí hasta que hemos llegado, todo disco hasta que hemos llegado, nosotros seguimos nuestra, pues no es un disco malo realmente, no es un disco malo, sino que, coño, me habían sacado esto y de repente os habéis bajado un escalón. Viniendo de donde venían, es un disco que sabe a poco, digamos. Es exactamente un disco bajado. Porque, coño, luego por otra parte, en ese mismo año tenemos vuelvo a sacar a los Death otra vez, tenemos a unos Death que ya van a cuatro escalones por delante con el individual. Hostia. O sea, ya han subido el escalafón, ya se han metido en lo técnico. Bueno, estos y Pestilence están también con el Spheres, que también es del rollo técnico, coño. Luego tenemos discos o bandas ya más... vamos a tirar un poco más al underground, ¿no? A lo que hace, por ejemplo, los Brutality, con el Scream of Angus, que también es del 93, ¿no? En fin, quiero decir con todo esto que las discográficas en ese momento estaban buscando esas bandas de metal extremo, cañeras, ¿no? Que metieran, o sea, los que están metidos en el rollo de metal extremo querían bandas cañeras y querían ese death metal que estaba sacando Morbid Angel, ese death metal que estaba sacando Obituary, ese death metal, claro. Y ellos echaron uno para atrás, y desde ahí, desde ese es un punto de inflexión ya para Master, ya para lo que es lo que sigue en su carrera, digamos, para adelante, que como bien le dice Pozas, ya casi todos los discos ya van más o menos lo mismo, van tirando más o menos de la misma línea, y como dice Paul Speckman, pues en ese rollo más underground, ¿no? Esa sería un poco la cosa. Perfecto. Edu, entonces tú te quedarías de Master, tú o Pozas. El disco clave es el propio Seven Day, ¿no? Seven Day. Es el Seven Day God Created. ¿Ese es el disco de clave de Master para ti? Sí. Bueno, Pozas, que yo ya he hablado durante un rato, habla tú. Ah, mira la voz de Pozas. Pozas, tienes la voz como un pitufo, tío. Hostia, no sé qué has tocado. Te lo juro, tío. Mira, ¿puedes hablar? A ver. Espera. Puedes hablar si quieres. A ver. La Virgen, Dios. No sé qué has tocado. Revisa configuración de audio y vídeo, porque de ahí del Skype, porque es muy bueno lo que ha pasado ahora. A ver, ahora. Madre mía. Ahora, podas. No sé, no te. Ahora, perfecto. Te juro, está Flamenca, bien. Que... Está bien hablando de metal así, como, bueno, pues... No me volváis a hacer eso, por favor. No me volváis a hacer eso, tíos. Ya te escucharás, te juro. Os juro, además, yo llevo el control, llevo el sonido con toda la historia y no he tocado absolutamente nada, ¿vale? Yo llevo, ya lo he enseñado alguna vez, todo lo que llevo aquí, pero te juro que esta vez ha sido una historia de pozas, cojonudo. Ha sido muy, 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 muy bueno. Ya ha sido cambiar el USB, que se ve que el otro no funciona. Y hace sonar de cualquier manera. Vale, lo he flipado. Bueno, pues Pozas, ¿quieres comentar? On Seven Day, God Created Master es el mejor disco de Master. Entonces, podríamos decir, es la clave. Sí, el primero es clave por la aportación histórica, digamos, ¿no? Por ser el primero de Master, por ser muy icónico. Pero es verdad que como disco de Master, el Seven Day para mí es el mejor que se puede escuchar de ellos. Independientemente de que, bueno, lo que han ido haciendo los últimos años, este último que salió el mes pasado, que hablamos un poquito de él en la entrevista, aún sin haberlo escuchado, también está muy bien, pero evidentemente el Seven Day sí es el disco de Master, digamos.
Perfecto, oye, pues vamos a poner el tema, uno de los temas de este On 7 Day God Creator Master, este Hidden, suena así. And the 15th.
Pues aquí estamos dándole al material de Master, aquí en este especial del Fantasma de la Ópera con Paul Smegman. Ahorita entrevista a Paul Smegman y hablando un poquito del tema de Master, sus proyectos, sus historias muy interesantes. Y agradecer nuevamente al señor JP por todo el trabajo hecho, a Pozas, a Edu y a la gente de Deadline Music, porque gracias a ellos estáis vosotros disfrutando de cositas como estas. Sí señor, brutal. Ya sabéis, si nos estáis viendo en YouTube, le dais a me gusta, os suscribís y a la campanita. Por si habéis llegado tarde en Twitch, echadle un vistazo en YouTube que lo tenemos. ¿Qué os recomendamos? Eso sí que os lo recomendamos, que lo miréis desde el principio, porque hemos tenido un problema con uno de los programas de la entrevista a Lex Luger, que todas las visitas que teníamos nos lo han eliminado por la intro del Fantasma de la Ópera, para que veáis. Entonces tenemos que volver a subirlo otra vez. Esto es un drama. Entonces os recomendamos siempre que si estáis ahí en Twitch y os apetece veros, que nos veáis en directo, que siempre va a ser mejor y así no habrá problema de censuras. Hace poco también nos quitaron uno de los vídeos de Bornagar y al final es la historia. Siempre hay algunos que dicen, si no monetizas no pasa nada, que es lo que hacemos nosotros, no monetizamos. Y hay otros directamente que aunque no monetices te lo joden, que tampoco es, o sea, te estoy dando promoción dentro de lo que cabe, ¿no? Esta gente no necesita promoción, pero bueno, estamos en un programa de radio, la gracia está en, no estoy cobrando, o sea, no estoy ganando dinero encima de tu trabajo, pero bueno, ahí lo dejo. Por eso os recomendamos siempre que nos veáis en directo en Twitch, además que nos comentéis, ¿vale? Por cierto, podéis hablarnos de lo que comenta Paul Smegman, de lo que comentamos nosotros, lo podéis escribir en el chat, que está muy bien. Que siempre lo agradecemos, siempre. Brutal, decía Miguel Cifre con temitas como este. Don Edu, aquí ya sí que entramos en death metal puro. Aquí ya sí que no hay historias y con un sonido puro death metal, ¿verdad? Ahí está lo que me refería. O sea, este 7 Day es que es puro death metal. O sea, no hay otra cosa. O sea, un disco producido por Scott Barnes, de la época. Cojonudo, no quisieron seguir esta línea, lo único que quisieron hacer lo que querían hacer, querían echar para atrás, querían volver a los orígenes, llamarlo X. Pero bueno, lo que es cuestión de este disco, pues yo creo que es el disco de ellos. Totalmente. Sin duda alguna, puedes preguntar a cualquier fan que te dirá también. Te puede decir cualquier otro disco también, ¿no? Pero que este es esencial en cualquier discografía de cualquier metalero, evidentemente. Perfecto. Pozas, nos habíamos quedado en terminar de comentar algo de la discografía, que Edu también tiene una cosa bastante interesante que decir, y le damos y continuamos más. Cuéntanos. Sí, bueno, ya después de lo que hemos comentado, después del Collecting of Souls, se tiraron esos 5 años buscando resarcirse. Y fue en el 98 cuando volvieron por fin con la discográfica alemana System Shock, que hoy en día ya no está activa, con Fate is in Season, un disco bastante largo, 16 temas, se ve que acumularon material en aquellos años o algo, y Let's Start the War, un álbum que entre otras cosas mantiene ahí un poquito ese death thrash de toda la vida, sin mucha variación, pero contiene una cover del tema Miss Mystery de Nazareth, así como curiosidad, brutal, que dices, ¿eh? Ostras, ¿a dónde viene? Y evidentemente la fusilan por todos lados. Pero bueno, como curiosidad, he puesto el enlace en el Drive, pero lo he puesto hoy. O sea, imagino que no te ha dado tiempo a engancharlo para ponerlo un rato o lo que sea. Bueno, mira, espera, no, hombre, sí, lo podemos poner. Déjame que lo pinchemos. Lo tengo por aquí. Vamos a darle, sí, vamos a ponerlo un poco. A ver si aquí lo tengo. Da un segundo. Bueno, tampoco, oye, tampoco me parece, o sea, yo lo había escuchado y además hace años, y no sé cuento de qué. Y dije, hostia, flipé, tío, porque sí que la original, tuve una historia una vez con Nazareth, ya comentaré alguna vez esta historia. Y sí que escuché este tema y flipé, ¿no?
En aquellas no conocía tanto a Master, hace un par de años largos, y escuché este tema y digo, hostia, vaya pedazo de versión. Me parecía como mínimo interesante, además la voz de Paul Speckman ahí a traya. Pero también es a partir de ahí cuando, digamos que la banda empieza a ser un poco más constante, ¿no, Pozas? Sí, a partir de ahí empiezan a hacer unos 10 discos en 20 años, prácticamente ya de forma constante, sacando material cada poco tiempo. De hecho, sí, cada 2 años. 2002, 3, 4, 5, sacan un disco cada año, en 2007 otro. Y ha sido solo ahora que hicieron el Vindictive Miscreant en 2018, y han estado 7 años a hacer este nuevo disco, Saints Dispelled, que salió, ya te digo, a principios de enero, fue 19 de enero que salió el disco, el mismo día que el de Saxon, si no me equivoco. Ajá, sí, sí. Ha sido la única vez que ha habido un poquito más de espacio entre discos, pero siempre una banda... Bueno, Paul Speckman es un tío que siempre está ahí a lo suyo, componiendo y creando y metiéndose en proyectos, que luego hablaremos de los proyectos paralelos que tiene, pero que es un tío que no para, o sea, no para nunca. Bueno, antes de entrar en los proyectos paralelos, es verdad que aquí queríamos comentar algo, y Edu, es Master quizás no tiene esa fama tan grande como otras bandas, y tú el otro día hablando tú y yo me comentabas de la importancia que tiene precisamente de dónde eres en la escena o en qué escena estás, que esto lo hemos visto con por un ejemplo de la escena hard rock americana. Si no estabas en Los Ángeles, estabas fuera, te costaba una barbaridad tener quizás más visualización, ¿no? Y en este caso a Master le pasa lo mismo, ¿verdad? Exactamente, la cuestión es lo que venía, es también medio lo he comentado antes, ¿no? Ellos han pasado pues por la fábrica de los Morris Sound pero no se quedan, no permanecen en la escena de Florida, ¿vale? Ahí he decidido cuando he dicho que en este Collective Soul se separan un poco de lo que es el rollo del death metal, de ese death metal que se estaba haciendo en ese momento, de esa escena de Florida, ¿no? De esos Deicide, de esos Obituary, de esos que seguramente girarían con alguno en la época, ¿no? No, es verdad que no me he parado a mirar el tema de las giras y tal, pero es verdad, pero también es eso que se pierde un poco la conexión con ellos, ¿no? Ahora cuando hablas de la escena de Florida, ellos no salen en ningún momento, ¿eh? O sea, no salen por ningún documental, no salen por... se les podría nombrar, pero no son de... A menos de que son de Chicago. Mirad como, por ejemplo, Cannibal Corpse, sí. ¿Por qué? Porque ellos, siendo de Buffalo, del estado de Nueva York, ellos sí se mudan hasta Florida. Sí, ellos sí se mojan y dicen, oye, nos vamos a mudar porque aquí en Buffalo nos vamos a comer un truño. Se mudan hasta Florida y se juntan con esta gente, se van a vivir allí y forman parte de la escena de Florida y de Tampa, ¿vale? Y de ahí, pues... quieras o no, pues esa es la escena que estaba pegando en ese momento y donde estaban las discográficas. Lo mismo que he dicho también antes, lo que querían las discográficas para ese tipo de bandas, para manejar ese tipo de música, las querían en un punto. Así como la escena de Los Ángeles la querían en Los Ángeles, pues sí. La escena de Florida exactamente pues eso. O sea, la escena del death metal la querían en Florida. La querían, digamos, concentrada allí, ¿no? Para poder tirar de ellos para una cosa u otra. Totalmente. Entonces, Master, de alguna manera, pues se desvincula de esta escena Florida, que repito, que a lo mejor pues habrán hecho algún concierto, se habrán ido con alguno de gira o habrán acompañado a alguna banda de allí, pero no están como cabezas, se van como para el underground, ¿no? De ahí a más adelante que Speckman se va para Europa, porque ve que en Estados Unidos está ya todo el pescado vendido. Y sea Europa, que también está el pescado vendido, pero a la vez hay mucha más salida aquí en Europa que en Estados Unidos. Pues mira, referente a lo que acabas de decir, a ese salto a la República Checa, tenemos una de las preguntas, ¿verdad, Pozas? Sí, señor. Entramos en su venida a Europa con la colaboración con Kravator y ya se quedó aquí. Entonces le preguntamos si sigue viviendo en la República Checa y cómo ve el mundillo escena por el viejo continente y sobre todo en ese país. Dream, Brutal Assault. Wow, yeah. They're some of the biggest festivals in Europe. Mm-hmm. And they're packed every year, yeah? Great. All the biggest bands are going there. Great food, beautiful women, great beer. Great beer. Great beer, that's true. And of course. That's the reason why I stayed, yeah? Yeah. 23 years later, I lived there, of course, still.
Yeah, I have a house and a couple of cars and a good life. I mean, I don't work. I just play music. Okay, I have to go to the post office a few times a week because I sell merch online all the time. Mm-hmm. That's really my job, you know. The rest of the time, I'm walking around looking for mushrooms or going to the gym with my friends. And life is really, the word is carefree. It's really easy, yeah. It's a good life. You got that goal that's living from music. Yeah. It's not easy. But it took a long time, you know. Mm-hmm. I'm 60 years old, and I haven't worked in maybe 15 years. Like, when I was working before, I was selling merch on a tour bus with a company in Germany. I did that for a few years, and eventually the music started. I started having more success with Master, so I stopped working, you know. And now I'm just living from the music, and yes, it's everybody's dream, and I'm living proof that if you fight, you know, you work your ass off, you can do it. That's it, so really. Those people that say living from music is impossible. Not even. I do it. You have to go. I've been doing it for 15 years, maybe longer, successfully. I have money in the bank, money in my pocket. My pockets are full right now. It will be more full if you have some merch. There's only a little bit left, so but whatever. I would like to get rid of it all if it's possible, yo. Bueno, creo que ha dicho un par de cosas interesantes. Mira, buscar setas. Luna había dicho, dice, tiene un hobby de ir a buscar setas al bosque. Dice, ni que fuera mallorquín. Pues oye, sí. Y aquí casi lo hizo. Pues más o menos igual, pero en checo. Lo mismo, tío. Pero bueno, oye, es un tío que ha conseguido. Oye, que por cierto, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí en el Fantasma de la Ópera, ¿eh? Dejándonos los huevos. Evidentemente, no creo que vivamos del tema de la radio. Pero sí que estaría bien, pues, tener un pequeño beneficio para comprarnos equipo. Que es lo primero que haríamos, ¿eh? Comprarnos equipos, todos los que estamos aquí, para poder mejorar un poquito más la calidad del programa. Pero me parece interesante, porque al final, oye, se ha dejado los huevos, como decía Edu antes. O como dice Paul Speckman, oye, yo sigo en el underground. Yo estoy en este underground. Yo las historias de... Yo aquí estoy en mi underground, me va de puta madre, tengo dinero a final de mes en mi bolsillo, me curro tener que ir a los... A vender el merchandising, a llevarlo a correos, a online, tal, de puta madre. Oye, pues si él lo ha conseguido y le basta, porque a veces es eso, a veces es, hostia, con lo que tengo me basta. Yeah. Joder, más me gustaría a mí en los últimos 15 años no haber trabajado y que cobrase algo de la radio, me cago en la mar, y que vosotros estuvieseis igual que yo. Hostia, pues hostia, le dije. Ojalá. Ya ves, tío. Ah, bueno, es que no lo he dicho. Ah, bueno, no, claro, es verdad, no vivo de la radio. Pero esa es la gracia al final, ¿no? Joder, me alegro mucho que al final es un tío que quizás no ha tenido la fama o fortuna que ha tenido como esas grandes bandas, pero hostia, si te da para vivir con 60 años, tío. Perdón, alegría para el tío. El tío ha tenido vista y ha montado su propio mundo del underground, su propio mundo de su propia empresa, digamos. En vez de ser una corporación como llamarte Kiss o llamarte Iron Maiden, pues es Paul Speckman. Y él es el mismo, lo hace todo, el mismo se le ocurra, el mismo. Mirad, el día del concierto estuvo sentado detrás mía todo el rato con el merchandising, en vez de andar por ahí haciendo de estrellita de rock. No, para nada. Sí, señor. Desde que llegó, cuando quedamos para la entrevista a las 4:30, luego pues ya estuvo ahí, tanto preparando el merch en su sitio, tranquilamente, y todo el concierto estuvo ahí. Al final, con 40... todo que se puso a cabecear como uno más, todo el rato estuvo ahí, y si lo ves en sus redes sociales es igual. El rollo. Sí, señor. Hoy he hecho tazas, tengo 15, a 10 pavos, PayPal, paulspeckman, @, no sé qué polla, tal.com. Empresario. Y está eso, tío, y el tío, pues vive de eso, tío, y se lo monta de puta madre. Y es la clave, tío, es la clave. Oye, mira, ahora que estamos hablando de discos, tenemos por ahí una pregunta también sobre el tema de este Vindictive Miscreant, ¿no? Que también teníamos una preguntita por ahí. Que la siguiente dice, Flamenca, yo no entiendo cómo nadie le llevó al mundo a comerse un buen ribelle. Pues oye, pues, tendríamos que haberlo hecho. No le he dado, tío, ya me lo como yo por él. Media conmigo.
Por supuesto, y si no, Edu ya se lo come por él. Cuando vuelvas a abrir, sí, nos juntamos ahí, porque veo que los de Camille Rock sí que hacen quedadas allí. No te preocupes, que los del Fantasma de la Ópera iremos ahí. Este año te prometo que pegaremos. Habrá que ir a hacer un programa en directo allí o algo, ¿no? Por mi de puta madre, el equipo lo tenemos, y si no, una grabadora. Y si no, nos lo inventamos, claro, que estamos en directo. Es la cuestión, es la historia. Es lo mismo que estar aquí, pero con unos micros. Mira, el 1 de marzo abre, perfecto, nada, en unos días. Como el Excalibur, ¿eh? Creo que el Excalibur también está por ahí, por esas fechas, que además cae en viernes. ¿Cuál es la pregunta a Paul Speckmann sobre esta historia? Bueno, en aquel momento no teníamos fecha ni nada del nuevo disco, que es el que salió en enero, y le preguntábamos, ¿no? Que ya van unos cuantos años desde el anterior, y habíamos leído en la entrevista a Metal Friends que el nuevo ya estaba grabado. Entonces le preguntábamos qué podíamos esperar de este nuevo disco de Master. Pues vamos a ver qué nos responde. Same. I don't try and reinvent myself. Okay, I reinvent the lyrics maybe, you know, some of the riffs or whatever, you know, but basically it's Master and you'll know it right away. That's the thing about Master, is that when you put on a Master song, you know it right away. Just like you know Motorhead right away. And for years, you know, I've been criticized about that, you know, oh, you know, you put on a new Master album and some of the same style riffs or whatever, that is called style, you know? These idiots that are changing their style for the new generation every time, it's ridiculous, man. You gotta stick to your guns, man. I play the same music I played 25, 30 years ago. The new album is the same. Just new lyrics, some new riffs, let's say, some different changes, but you know it's Master when you hear it. You'll see, believe me. I'm proud of the new album. The release date of the new Master is, what was it? February 17th. It was recorded like 4 months ago. It's already ready. But the record company is doing like a mega promotion, and they're taking their time with it. Unlike these other labels like Transcending Obscurity, they did a great job on that CD, but you couldn't find it anywhere. Hammerheart Records, who I'm with now, they have Napalm Distribution, so you can find my records, my entire catalog now, in every shop, every metal shop across the entire world, which I haven't had a good deal since Nuclear Blast, which was, you know, a good 20 years ago or something. Maybe longer. So things are running better now. I'm looking forward to getting. Pues ahí lo tenéis. O sea, dice que le está funcionando incluso ahora que también. Que desde la época de Nuclear Blast, ¿eh? O sea, fíjate si ha llovido. No he tenido uno tan bueno desde la época de Nuclear Blast. Y hemos encontrado pozas precisamente eso mismo en este nuevo material. Que es. Sota Caballo Rey. Ni más ni menos. Jugar a ganar. Sí. Ni más ni menos, tío, en ese. Más ni menos. No hemos puesto nada todavía. Pondremos algo después, a lo mejor. No sé si lo tenemos preparado. Y si no, en el próximo programa normal traemos material. Vale, porque es un buen disco, ¿eh? Vale, no tengo nada. Bueno, no tengo nada. Porque, claro, salió. No, bueno, sí, el de Subdued Politician, ¿no? Este es anterior. Este es del anterior, tío. Vale, pues es lo último que tengo. Déjame que mire algo o ahora mientras de eso y miramos de cerrar con alguno de esos y pongo un enlace de YouTube y ya está del último, así no cierro con el anterior. Porque claro, ha salido cuando no te hemos preparado, porque esta entrevista la tenemos preparada hace una semana y salió el 17 y estamos hoy a 21. O sea, hemos jugado ahí con el tiempo, no os preocupéis. Luego preparamos algo. Hay otra pregunta. Ya que estamos hablando del tema de la banda, aquí van a venir un par de respuestas seguidas, que es sobre el tema de sobre este nuevo material, ¿no? Sobre Vindictive Miscreant, el anterior, que le preguntas sobre el anterior. Cuéntanos un poco eso, ¿no? Un poquito más Death Metal, ¿no? Era una de las preguntas que le dabas aquí. Sí, no sé si Edu estará de acuerdo también con el sonido de esta pregunta. Luego nos cuentas, Edu, a ver cuál es tu punto de vista, a ver qué te pareció el anterior, ¿vale? Dale, caña, pozas. No, bueno, le comentamos, ¿no? Que es un disco que suena muy Death Metal, vieja escuela, como siempre, y viendo que siempre ha jugado en esa línea de Death y Thrash, le pregunto cómo plantea el disco a la hora de empezar a componer, ¿no? Ya que juega eso, ¿no? Al jugar a ganar, a Sota Caballo Rey. ¿Cómo se plantea? Voy a hacer un nuevo disco. Sí, señor. Vamos a escucharlo. Album. I just said that. They don't have any distribution. It's only a mail order catalog. Okay. So you cannot find the records anywhere. And you need a distributor like Napalm Records to be able to get your shit in the shops around the world. You're not going to sell records only in the underground. You know, when you're trying to make a living like me, you want to have the CDs in every shop. And now we do, thankfully.
Yeah. No, no, no. We record in real studios. I'm not into that new generation bullshit recorded at home. Yeah? Sorry. That's not for me, yo. Now, the guitar player's brother owns a studio. We actually rehearse in the basement. We have our own rehearsal room down there. It's called Shark Studios in Zenitz, Czech Republic. And so we record in his studio, yo. It's a real studio, of course. I know that a lot of bands are out there right now and they're putting out records and they're recording them at home, but for me, that's not metal for me. I have to go in the studio to get the feel, the energy in the studio. I don't want to lay around on the couch and sing in my room. I'm sure it works for somebody, but just not for me. We'll put it like that, yeah? And that's how we expect it. That's the proper way. Yeah. Well, for me, it's the only way. When you're recording as long as I have, you have a certain way you want to do things, and we still do it the same way as we did 30 years ago, of course. I wrote every single song, every single lyric, every single thing on that fucking record. That's why. For a while, for a few years, I was letting the guitar player, Alex, write one or two songs on each album for a couple of years. And this time, he was busy and too lazy. So I said, well, I'm going to go back and take over the helm and write everything myself. And this is why. You got your answer. The new album we just recorded, like I said, I wrote every song, same thing. So it's going to have the same energy as the last one, except it's maybe even more old school. You'll see. Yeah. There's some cool old school riffs again, old really. Yeah, man. More slowly. You got songs. It. Yeah, yeah. This new album is going to be... I just pick up my acoustic guitar and write riffs. And I usually write riffs for a couple of years. And then when it's time to record an album, I pull out the micro cassette recorder or the digital recorder, or now on my phone, this new technology, mobile phone. I got my first mobile phone maybe a year ago, and now I'm recording on the phone. It's actually okay too, you know. You play the acoustic guitar right on the phone, and so then when it comes time to do an album, I'm checking out all three of these devices, looking for riffs, and putting them together. And then obviously near the end of the recording, when we're almost done, I usually write two or three more songs the last minute, you know. They just come naturally after a while when you're so into the groove and, you know. Is that what song changes when you go to the recording studio? Say it again? When you go to the recording studio, when you start the recording, there are some little changes. Yeah, sometimes. But sometimes I write whole new songs then, too, you know. All of a sudden I'll write a whole new song and the next day we're going to record it, you know. That also works. The lyrics just come naturally. I sing about life, death, anti-politics, anti-religious rhetoric. I hate all that shit. And I know a lot of guys really have these concept records and stuff. I'm not really a concept guy, yo. I just write what comes to my mind. It sounds good with the song. Yeah. Sometimes it works, sometimes it doesn't. Bueno, pues aquí teníais la respuesta de un par de vídeos, porque el tío nos respondía un poco sobre la composición y toda la historia que estaba teniendo aquí. Me parecía mínimo interesante ponerlos seguidos, porque tenía que ver una cosa con la otra en este aspecto. Pero ha dicho cosa interesante. Edu dice que no va de trabajar en estudios de estos virtuales, ni historias, ni pijadas, que lo que quiere es... contacto con la banda, poder tocar, poder ensayar y poder hacer las cosas así. Tú como músico, Edu, y como has tocado tanto de una manera como la otra, tú sueles componer en tu casa, a veces envías material, a veces te envían material para tú cantar. ¿Cuál es tu punto de vista en este aspecto? ¿Crees que se pierde? O sea, es verdad que a día de hoy es facilísimo. Y a día de hoy, pues mira, quien más que menos durante la pandemia, pues nosotros aquí en Fantasma de la Ópera precisamente aprendimos y empezamos a trabajar en lo que se ha convertido toda esta historia que es este programa de Twitch, ¿no? Porque esto era una movida que tenía en la cabeza y tenía que sacar sí o sí. Durante la pandemia di muchísimas vueltas y qué es lo que quería, que era realmente esto. Pero tú estás de acuerdo, o sea, para ti hay algo que se pierde, que supongo que sí, ¿no? Que se tiene que perder en esa naturalidad a la hora de trabajar todos juntos, ir al estudio todos juntos, no hacerlo virtual. ¿Cuál es tu punto de vista? Aunque sea más caro, evidentemente. ¿Cuál es tu punto de vista, tío? Mi punto de vista está bien, comparto bastante con lo que dice Paul Speckman. Mi punto de vista es que, bueno, pues te puedes tener un dispositivo para grabar en ese momento que estás, yo qué sé, andando por la calle, si te ocurre una idea, te acercas el móvil, tarareas,
pues ¿no? Y luego lo suyo es que con el que te juntes con el grupo en el local de ensayo y que expongas tu idea, ¿vale? En mi caso, yo trabajo de una manera totalmente distinta. Me refiero porque a ver, no soy guitarrista, no soy batería, no soy bajista. Entonces, no puedo, pero sí que puedo decir, oye, mira, se me ha ocurrido esto. O en casa mismo puedo hacerlo, pues lo mismo, intentar grabar un archivo con una guitarra y decir, mira, se me ha ocurrido esto, ¿no? Evidentemente, lo tengo que hacer así. Pero la magia está realmente en el local de ensayo. El local de ensayo donde te sientas, donde compartes tus ideas con tus compañeros, o sea, donde se comparten todas esas ideas, donde, ¿no? Donde ensayas, donde metes la caña, donde disfrutas, porque en los ensayos se disfruta un montón tocando. ¿Sabes? En tu casa puedes estar tocando solo con una batería de fondo para tus proyectos personales, pues mira, cojonudo. Pero realmente a la hora de que quieres sacar algo para hacer conciertos, precisamente para eso, para hacer conciertos o para sacar música, juntarte con X músicos y tal, lo suyo es el local de ensayo, tío. Ahí muchas veces ha habido ensayos que han sido ensayos como un día que vas a trabajar y otro día es que disfrutas los ensayos. Y dices, hostia, miras la cara de tus compañeros y ves que hay esa magia y esa caña, ¿no? Hay esa simbiosis ahí, que estáis todos ahí, que dices, joder, qué de puta madre. Ahí cuando sueltas eso de, qué ensayo más cojonudo que hemos tenido hoy, ¿no? Es cuando lo sueltas, ¿no? Pero realmente eso en casa no lo puedes hacer. En casa no puedes decir, joder, qué bien me lo he pasado yo solo tocando aquí con una batería, ¿sabes? O sea, no, pues, es que son cosas que yo qué sé, ¿no? Pues ya te digo, puedes tener ideas, sí, puedes trabajar ideas, porque a la hora de trabajar, pues como hacemos aquí en el Fantasma de la Ópera, que nos apuntamos, te pongo un mensaje a las 6 de la mañana, Manu, se me ha ocurrido esto. Pues esto es lo mismo, pero tú solo, para tus compañeros, que no se lo envías, sino que, claro, oye, totalmente. Se me ha ocurrido porque te lo tengo que decir en ese momento, sí. Y lo quiero plasmar. Y, joder, sí, es a las 6 de la mañana. Pero ahí está la idea, ¿no? Para que luego la trabajemos. Además, es un poco eso. Ojo, que a las 6 de la mañana, os puedo asegurar que Edu y yo ya nos, o sea, nos mandamos, a 6 quizás no, pero a las 6 y media, 7, ya nos mandamos ideas, ¿eh? Porque Edu se levanta para, bueno, Edu ya está repartiendo, yo me levanto para ir al curro, y ya es ahora, y de camino al curro se me ocurre cosas, se la envía a Edu, bueno, podríamos escribir, y de nuestros problemas privados, ¿eh? También, o sea, tenemos de todo con Edu y yo. Oye, pero bueno, me ha parecido interesante lo que ha comentado, y además es un tío que... no se moja mucho, es un tío que tiene que joder, que todos lo vemos ahí enorme y todos lo vemos así, tío, con una actitud, pero es un tío que dice las, o sea, mide mucho las palabras de cara a lo que puedan decirle, ¿eh? Es un tío que, hostia, habéis visto que ha habido un par de veces que ha dicho, bueno, oye, a mí no me funciona lo que es, a mí eso de tumbarte y cantar así, a mí no me funciona, a mí me funciona de otra manera, que si hay gente, me ha encantado. Me encantó lo de en el momento en que dice, a mí no me va eso de los rollos virtuales, ¿no? Y el tío como que ha agachado un poco así la cabeza y ha mirado a Poza, que yo creo que Poza en ese momento se tuvo que hacer literalmente caquita. Caca. Caquita. ¿Sabes? Bueno, o sea, caquita. Eso fueron 3 o 4 veces durante la entrevista, no te creas que... ¿Sabes? Que el tío, fíjate, que agacha la cabeza así. Sí. Hostias. Hostia, cuidado, hostia, pobre Poza, porque va de buen rollo, ¿no? Pero en el momento dice, se me va a levantar y me va a dar dos hostias. Y además va al gimnasio, ¿eh? Además el tío dice que va al gimnasio, ¿eh? Que dice, voy al gimnasio con los colegas, está. Está en forma. Cuidado, ¿eh? Está en forma. No, pero oye, vamos a poner... O sea, tienes sus salidas tajantes, pero a mí no me funciona. Si a otros sí, pues bueno, pues sí, que no, le funcione, amor, de puta madre. Amor. Pero a mí, para mí eso, puta mierda, pero... se controla, pero... Eso pero es una mierda. Así de claro. Es una mierda, como dice que... ¿Os parece si ponemos un temilla de uno? Vamos a hablar ahora de los proyectos en paralelo, ¿vale? Y vamos a ir mezclando un poquito toda esta historia. Y de proyectos en paralelo tenemos algo muy interesante, como es la gente de Death Strike, que Poza se ha marcado por aquí el tema de un videoclip. Bueno, un videoclip, no, un tema en directo. Muy, muy curraete, tío, llamado... The Truth and Mangled Deshumanization, y suena así, de esta manera, y luego le damos a lo que es, hablamos un poquito de los proyectos en paralelo, ¿vale? Hacemos un tour de force, así hablando en una pequeña historia de cada
proyecto, porque si no sería inviable poder llevarlo todo a buen puerto en un programa como este. Tendría que durar 14 horas por lo menos, que sería algo normal por nosotros, pero no es el tema hoy, que Edu mañana tiene que ir pronto. Vamos para allá con Death Strike, banda interesante, muy interesante. We'll be right back.
pues aquí tenéis la tralla de Death Strike, que están aquí abajo. Por cierto, antes de dar eso, doy la bienvenida al señor Don JP, que, bueno, todo lo que estáis viendo, todo lo que habéis visto hasta ahora es gracias a este sinvergüenza que se ha currado este... Bueno, ha hecho este pedazo de trabajo con el tema de la traducción y todo el tiempo que la ha llevado. De cada vez se está superando, ¿eh? Lo está haciendo un poco más rápido y tal, pero es verdad que el nivel de trabajo que hemos tenido estos últimos meses, entre los viajes, los programas especiales que tuvimos, lo de Lihard, lo de George Michael, esto de Master, hemos tenido, bueno, lo he tenido ahí, como él bien dice, metido ahí en una cueva y tirándole comida de esa de pasada ya, ¿no? Y así es como lo tenemos, que no hay otra cosa. Al pobre mío, entonces hoy lo hemos dejado salir, le hemos dicho, tómate el día libre, y le hemos atado una cuerda y lo hemos sacado a la puerta. Pero bueno, por lo menos le da el aire a la criatura. O sea que gracias, JP, por todo el trabajo, tío. Y dice, esos Masters no hacen prisioneros en directo, van a la yugular. Pues sí que es verdad, van a la yugular. Y esto era este proyecto llamado Death Strike. Mirad las pintas, tío, que me suena, tío. O me recuerdan, el aire me da, dice. Me recuerda, tío, esa portada de Lizzie Borden, el Menace to Society. Así como encima de un coche hecho polvo y toda la historia. Y también me recuerda por las pintas, ahora veréis, en estas pintas son muy... Muy old school, son fulerillas, son para darle de comer aparte. Además salen por delante y luego salen por detrás, tío. La foto a mí me flipa. Pero bueno, Pozas, háblame un poquito de este proyecto de Death Strike. ¿Qué pasa con esta historia, tío? Bueno, es uno de los primeros proyectos que tiene el señor Speckman. Y sin duda tenemos que detenernos porque ya que... O sea, el tema es que cuando Master empezó en el 83, Paul y Bill Smith se pasaron un año y pico buscando guitarrista. De hecho, se comenta que llegaron a auditar como a 26 guitarristas y ninguno acabó de gustarles. Ya que todos venían del heavy metal clásico, ochentero, y ellos buscaban algo más bruto, más bestia, ¿no? Y claro, la influencia de los Bathory, Venom, Sodom, etcétera, aún no había llegado, o aún no estaba tan esparcida, y no encontraron aquello que buscaban. Hasta que en un momento dado, Bill Smith se metió en otra movida y Paul se quedó solo. Para ello llamó a Chris Mittelburn de la banda Transgressor y Kirk Miller para las guitarras y a John Lepris para las baterías, aprovechando el material que ya tenían preparado para Master. A partir de ahí, se puede considerar que la demo de... O sea, lo primero que hizo de Death Strike es un poco la primera demo de Master, ya que de aquí saldría gran parte de lo que escucharíamos después. Hoy en día se sigue rescatando ese material, de hecho este directo que vemos es con una formación que luego sería parecida a una de Master, pero lo sigue rescatando para hacer conciertos como Death Strike en festivales, alguna girita suelta, algún... cositas, ¿no? Pero con otra formación, evidentemente, ya que su relación con Bill Smith no acabó especialmente bien. De hecho, lo comenta en alguna entrevista, ¿no? Como tengo aquí el comentario con la gente de Queens of Steel, que dice, Death Strike es un grupo que formé con Chris Mittelburn en el 85, ya que Master no podía despegar de ninguna manera. El batería era, y todavía es, hablando de Bill Smith, un maníaco depresivo, siempre ha tenido discrepancias... Y así que durante alguna de sus interrupciones, alguno de los momentos que perdieron el contacto, empezaron este grupo. Grabaron la demo Fucking Death en el 85 y se prepararon para posibles actuaciones, pero posteriormente el batería de Masterville volvió y les pidió, según él, según dice él, les suplicó casi que tocaran con él otra vez. Cometimos el error de dejarlo volver y volvimos a cambiar el nombre a Master. Este fue uno de los mayores errores de mi vida. Ojo, cuidado. Poco más tarde, después de la grabación, en el 85, se separaron de nuevo, empezaron con Funeral Beach, que viene a ser un poco lo mismo. Y eso es todo. Y luego ya, pues, continuó con Master. Pero para que veas que es un poco es la banda que empezó en esa época entre que se forma Master y que sale el disco de Master, ¿no? Ajá, entre esa historia. Edu, tú los habías escuchado, tú los pilotabas, a ti te molaban, tenías algo por ahí. Dice que, bueno, un momento, JP nos cuenta si en este vídeo estaba el guitarra actual de Master. Efectivamente. Sí, evidentemente, sí que lo es, sí que lo es. Supongo que también lo utilizará o tocará con él para bajo el nombre de Death Strike para tocar material de Death Strike, pero bueno. Edu, coméntanos, de Death Strike, ¿querías comentar tú algo? Mira, antes de empezar el programa, ¿sí? He estado buscando en mis cintas de cassette. O
porque sé que tengo, sé que tengo grabado el de, creo que es la demo, no sé si la demo, me parece que la demo de Sí, 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 sí. La demo, bueno, la demo que tienen, tío. Walking Dead. Sí, 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 sí. Y no lo he encontrado porque no vi un carajo. ¿Vale? Porque la tengo bien escondida y tal, y no viene entre la luz, que es una puta mierda y tal. Y dije, joder, pues mira, pues, porque de todas maneras es una cinta que está grabada, ¿vale? Tampoco os voy a enseñar. Si fuese original, tendría un poquito más de gracia, ¿no? Pero, o sea, grabada en una TDK, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Tampoco. Pero tengo, claro, tengo el material. ¿Sabes? Qué bueno. No, me faltaría. Bueno. Mira, dice alguien que también está todo el de Master y Miguel Cifra dice, es el que lleva la castaña del 15 en el concierto. Oye, pues sí, qué alegría también para el pobre guitarrista, qué alegría. Oye, pues tenemos por aquí también, antes de hablar, ahora pasaremos a hablar, vamos a hablar de todos los proyectos, ¿vale? No en orden cronológico, pero tenemos por aquí un par de cositas. Pero tenemos, en el tema de la entrevista, tenemos, le preguntamos sobre el tema de estos tiempos extraños que corrían también, ¿no? Pozas, que también era una manera interesante, por si él podía aprovecharlo, lo aprovechaba de cara al tema de sus letras o alguna historia de esta, ¿verdad? Sí, bueno, le comentaba, ¿no?, que estábamos viviendo tiempos extraños, con guerras por Europa mismo, con un montón de movidas y parece que el mundo está en una situación de constante crisis. Totalmente. Y le pregunto, a partir de ahí, si dentro de la desgracia es un buen caldo de cultivo para hacer un death metal furioso, agresivo, para seguir teniendo inspiración a la hora de crear este tipo de música. Yeah, food for thought, sure. I agree. It's a good moment. Yeah. But actually, I wrote the whole album before the war started, so. But it doesn't matter. Obviously, if I was writing it now, it would have been more about this particular these wars and shit, which really sucks. We'll probably get to that in your interview. I just want to say, you know, the Israelis, the Palestinians, they need to learn to get along, man. I don't condone either side killing each other. It's shitty, okay? The kids are suffering, the old people, they're raping the women. It's crappy for everybody. I wish people would just learn to get along, but obviously it's never gonna happen, yeah? Unfortunately, people are always gonna hate each other. It's horrible, yeah? We live in a fucked up society, you know? Governments and politicians are just, I sometimes think they're behind the rhetoric, you know? They want to fight. They want to sell guns. They want to sell bullets. They want to make weapons. And it's all about the money. It's all about the power. It's not about the people. Yeah, and that's what I mean, is I feel bad for the people. Yeah. I really do, you know? On both sides. Yeah. I'm not pro either one, you know? I don't want anyone to get the wrong idea. I feel bad for everybody that's dying over bullshit. Yeah? Blood for oil and shit, you know, it's crappy. Bueno, pues ahí teníamos unas declaraciones bastante interesantes de Speckman referente al tema, ya no son, bueno, supongo, de la guerra de Israel con el tema de Gaza y toda esta historia. Judíos y palestinos, una cosa que nunca acaba. Y la verdad que también, bueno, dice verdades como templo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que yo creo que hay gente que esto no quiere que acabe nunca, porque al final es un negocio como la muerte, ¿no? Que al final es dinero por dinero, sí. A saco, tío. Y si esto va bien y se saca, pues que dure eternamente, como ha pasado muchas veces, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Que también dijese, oye, yo, bueno, que esto es como en la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia, un montón de gente aprovechó para hablar o sacar temas referente a la pandemia y tal, pues al final tienes influencia de todo lo que está pasando a tu alrededor, tío. Mira Zapato Veloz, ahora lo está petando con Tengo un tractor amarillo, ¿no? O sea que con esta historia ahora seguro que remasterizan el disco. Ahora remasterizarán el disco, Edu. Así de claro te lo digo. Tiene un las punto demos, muy. Las demos de aquella época van a remasterizar. Con fotos y con la historia de la banda así escrita. Don Pozas. Hablamos un poco de Speckman Project, de esta historia también, que tiene cositas interesantes. Cuéntanos. También tiene cositas interesantes Speckman Project. ¿Sí, básicamente es un proyecto que nace en el 91, cuando Master tenía material ya listo y preparado para un nuevo disco, pero Nuclear Blast lo echaron para atrás. No le acabó de gustar cómo estaba preparada la cosa. Así que, o sea, no le gustaba como disco de Master.
Ajá. Así que pues Spaceman dijo, pues ¿qué hacemos? Lo compuesto yo, Spaceman Project, a tomar por culo. Así y así salió. Es un proyecto que ha variado bastante y de hecho en 2022 estrenaron un nuevo disco, Fins of Emptiness, que es su segundo disco tras 30 años dentro de este proyecto. Y en este cuenta con Roga Johansson, con quien también tiene otro proyecto, que no voy a entrar mucho porque tampoco tiene mucha historia, llamado Johansson and Speckman, donde Roga Johansson, el sueco, hace guitarra y bajo, Kjetil Lingauk o algo así, está la guitarra, y John Rudin a la batería, y luego pues el señor Speckman pues pone las voces y eso, y parte de un death metal primigenio, pero al encargarse Johansson de la composición instrumental, pues es un poco más variado de lo habitual. Y luego pues está el material Johansson y Speckman, donde Johansson es un poco el que lleva la voz cantante. Canta Speckman, pero luego la composición la lleva el otro. Entonces, bueno, es un proyecto diferente, que parte de lo mismo, porque al final este tío tampoco te va a hacer un proyecto de power metal a estas alturas, pero sí que es verdad que tiene cositas un poquito diferentes. Edu, tú el proyecto de este Speckman Project, ¿crees que es verdad que no entra en ese sonido a master? O sea, ¿es que es un poco más diferente o no hay tanta diferencia tampoco? No hay tanta diferencia, lo que pasa que, bueno, me imagino que la Nuclear Blast pues estaba en plan exquisito y bueno, pues al igual que le dijo en sí, al igual que le dijo en su momento que el Colectivo Azul no pasaba por el filtro. Pues esto tampoco, ¿no? Entonces al final suele pasar con las discográficas, ¿no? Cuando ven que hay algo que no va a tirar, con mucho que ven que tienes 30 años trabajando, no pasas. Bueno, es como Frontier, se le cambia el nombre y para adelante, hay que vender, ¿no? Al final es como todo esta historia. Sí, no está claro. Y lo hablo desde experiencia propia también. Sí, bueno, claro, evidentemente. Tú lo has tocado con las manos, ni nunca mejor dicho, tío. Igual que el de Blood Hunter para... hostia, sí, aquí están comentando estos dos sinvergüenzas. Vamos para... están hablando de leyendas, que habla de los Hiten, de Blood Hunter, sí señor, que cerraron esta semana pasada el tema de bandas, que ya lo anunciamos la semana pasada, pues ya se ha cerrado. Bueno, no vamos a opinar del tema de leyendas. Vamos con Kravator, es otra de esas bandas que es como mínimo interesante, porque es su salida de Estados Unidos hacia la República Checa y el tío dice, aquí me quedo con este proyecto, háblanos, Pozas, también de esta historia, porque eso sí que me parece interesante, tío. Efectivamente, es una banda más a destacar en la carrera de nuestro barbudo favorito, y es una banda clásica de la escena extrema checa, formada a finales de los 80, se unió en el 99, ya que es el final de la época de esta banda, hasta 2004, cuando se separaron. Aprovechando en relación a su unión a Kravator, fue precisamente cuando Speckman decidió salir de Estados Unidos, y en palabras suyas fue, a un medio que le entrevistaron, es tan simple como esto: me uní a la banda Kravator y dejé América justo a tiempo cuando George Bush hijo se hizo cargo y destruyó Estados Unidos, una medida que fue justo a tiempo para mí. Ahí queda un poquito clara su ideología. Y bueno, sacó dos álbumes con ellos, Unfortunately Dead y Dissuaded Truth, y la banda pues se deshizo cuando Pete Christoph, conocido como Christopher, hizo el camino contrario y se marchó a Estados Unidos. Hoy en día ha retomado la banda con la idea de hacer algunos festivales, algunos conciertos sueltos, pero poca continuidad más tiene. Y Edu, ¿tú habías escuchado material de esta gente, Kravator? Sí, por supuesto. Yo tenía el Cool Mortification, y bueno, es un discazo. Tenían un death thrash bastante guapo, un sonido, era un thrash death bastante, tiraba más para el death, ¿vale? No era tan thrash, ¿vale? Y eso, por lo menos ese disco a mí me gustó, o sea, bueno, pues de hecho me recuerdo comprármelo en el disco loco en su momento, o sea, luego, no sé, creo que lo vendí, o no sé si lo tengo por aquí, no lo recuerdo, pero sé que además el nombre, ¿no? Porque en esa época las bandas esas que empezaban, pues por ejemplo con K y tal, pues Kreator, Kravator, Norkator... cosas así. Mira a ver si el Crocus. Crocus.
que no tienen nada que ver. Los kicks. Mira a ver si está al lado de la cinta. A ver. Mira a ver si está al lado de la cinta. A ver si está al lado de la cinta que no has podido encontrar. Mira a ver si el disco de Cravator también está ahí. No. Este era un CD. Lo que pasa es que de los 300.000 millones de CDs que tengo, tampoco me he puesto a buscar. Pero creo que sí que lo tengo. Bueno, en la época que también pues vendías, sí, cambiabas, sí, dejabas. Por eso, sé o lo tengo o tal. Pero vamos, que tengo ese, que sé que me acuerdo que lo compré en el disco de consumo, porque me dije, guau, sí, ¿qué es esto? A ver, los clavados de eso. ¡Qué guay! ¡Venga, para adentro! ¿Sabes? Mira, JP dice, tiene las ideas claras. Está claro que Speckman no sería amigo de John Schaffer. Bueno, oye, amnistía a John Schaffer, eso lo primero, y después ya a muerte con John Schaffer. Igual se conocen y se van a tomar algo, Y además, con lo americano que es uno y el otro que huyó de ahí por no aguantar, sería interesante. Y luego aquí vamos a hacer una pequeña historia, porque después de hablar de Cravator, vamos a hablar de sus bandas, sus primeras dos bandas más que interesantes, y sobre todo una. Pero vamos a empezar con White Cross, que de esto no tengo absolutamente nada. He intentado buscar fotos de White Cross y no hay absolutamente nada. Pero es una banda muy interesante que tiene que ver con Paul Speckman también. Háblame, Pozas. Sí, bueno, leyendo entrevistas que le han hecho y demás, hay una en la página Queens of Steel, donde hace un resumen él por su cuenta de todas aquellas bandas en las que ha estado, ¿no? Entonces dice, creo que lo mejor sería empezar por White Cross, ya que fue mi primer grupo y me introdujo como vocalista. Tocábamos versiones en el colegio para conciertos y algunas fiestas privadas. Lógico que no hayas encontrado nada. No llegó a ser nunca nada profesional realmente, pero me introdujo en la música en general y al final cogí el bajo después de cantar durante un tiempo, así que fue una experiencia como mínimo instructiva. Y luego otra de las bandas, que esta sí que tengo foto, que además hemos enseñado una antes, era precisamente estos, Warcry, que no los Warcry españoles, estos Warcry, estos de aquí, sí señor, mira qué pintas y al loro. Porque dices del 82 y mirar, vale, vas a escuchar a Pozas diciendo con quién giró esta gente y con quién tocó. Las pintas es un heavy metal primigenio, un heavy metal ochentero, tío, de ese potente. Cuéntanos la historia, Pozas, que este sí que me interesó bastante, tío. Pues ahí comenta, dice Paul Speckman, Warcry fue mi primera banda real y me dio muchas experiencias bastante positivas. Me hizo ser capaz de tocar sobre un escenario, que es algo que aún no había hecho. Este grupo teloneó en muchos conciertos algunos grupos famosos por aquel entonces, incluyendo The Joe Perry Project, Mountain y Twisted Sister o Queensrÿche. En realidad me dio la oportunidad de perfeccionar mi oficio como bajista, desde luego. Al loro, con lo que ha dicho Joe Perry, el proyecto Joe Perry cuando sale de... joder, no me sale nada, tío. ¿De Aerosmith? De Aerosmith, sí. De Joe Perry, de Mountain y luego Twisted Sister y Queensrÿche ahí en la JP que le molan Queensrÿche, pues para fliparlo, pero es que sí que tienen pinta, de hecho tienen pinta súper ochentera, tío. Ahora tengo que hacer un montaje por Spema como cantante de Warcry españoles, estaría cojonudo, No vale cantando que... Vuelo el Miedo o tú sí, mismo una de estas. Sí, tú mismo, eso no nos etiquetes, si te tiene que pasar algo que te pase a ti, que te pase solo a ti, JP. Pero estaría muy guapo. Y luego hay otra banda también muy interesante, que son esta gente, Funeral Beach, que no viene a ser casi nada más y nada menos que el propio Master, ¿no? Pozas. Sí, él mismo lo comenta. Fue un proyecto después de que Master se separara antes de alzar el vuelo y estaba liderado por la formación de Abomination. Después de algunos meses de grabar demos y practicar, Funeral Beach se disolvió y lo dejó para unirse al propio grupo Abomination, que también tenía miembros de Master. Y gran parte de esta formación se puede encontrar ya en internet, en una biografía más detallada en su página web, master-speckman.com, por si la peña está interesada. Y dice, ya hemos respondido a estas preguntas un millón de veces antes, entonces como diciendo, déjame en paz ya con estas mierdas. Y bueno, y luego esta historia, que esta historia sí que me quedé también, la portada es muy guapa, esta de Funeral Beach. O sea, esta portada, tío, esta es la portada del material que tienen, es lo único que tienen, esa portada, Pozas. No sé decirte ahora mismo.
Dame un momento. Es que, claro, digo, claro, la vi el otro día, digo, me da un aire más moderno, tío, más parecido a lo que hay, no sé, tío, es que cuando la vi, digo, hostia, esta portada es de aquella época, tío. JP nos cuenta, muchos de esos proyectos parece que eran como extensiones de Master, ¿no? Como para continuar con otros nombres o con otros músicos. Pues daba la sensación, pero también da la sensación de que cada vez que salía o entraba de Master, o que la banda se separaba, todo se iba a tomar por saco. O sea, que yo creo que era cuando aprovechaba hacer proyectos e historias de estas, me da la sensación. Pozas, ¿lo es? ¿Has encontrado algo sobre esta portada, sobre alguna de esta historia? Es que yo veo que como Funeral Beat salieron un par de demos, entonces... Ajá. Puede ser. No encuentro mucha cosa, vale, tampoco. Es igual, no te preocupes. Y luego tiene un proyecto o una historia, que esto sí que la historia de esta banda que se metió en este proyecto sí que me gusta, que es esta, es Walpurgisnacht. Y dirás, ¿qué pelotas es esto? Voy a poner en grande aquí para que lo veáis, que esto es de una demo, de una cinta de cassette, ¿no? Del 97, pero la historia, cuando lo leí, me pareció como mínimo interesante. Pozas, cuéntanos. Pues sí, Walpurgisnacht, o como putache diga, fue un proyecto tributo a un camarada caído que murió en un accidente de coche por culpa de un conductor borracho en Luisiana. Este bajista, Audi Petre, estaba en un grupo llamado Acid Bath, que es un grupazo, por cierto, de Stoner, llamas Stoner Sludge, que estaba de gira cuando ocurrió el accidente. Así que Sammy Pierre Duet, Sage Johnson y yo grabamos y tocamos en directo en beneficio de la leyenda caída. O sea que esto era un proyecto que estaba con el de Acid Bath. Sí, he visto ese nombre, no he escuchado esa música, pero sí que he visto ese nombre en algún sitio. He leído sobre esta banda en algún sitio. Dices que es un rollo Stoner chulo. La portada es muy true, sí, hombre. La portada da, y es del 97, pero me recuerda, ¿verdad, Edu? A esas portadas, lo voy a poner en grande. Me recuerda a esas portadas de esas bandas de principios de Death, de Black Metal. Esos primeros, Black Metal, Black Death, tío, ¿no? ¿Verdad? ¿A que sí, tío? Sí, 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 total. Total, recuerda eso, es muy, sí, muy chula, tío. Además, escrita a mano, además hecha fotocopia con el cassette metido dentro, tío. Dice, me recuerda una historia de la Selva Negra. Ah, pues mira, oye, interesante Luna, sí señor. Dinos a cuál, sí, ya que estás por aquí. Oye, vamos a poner un... Mitología, sí. Mitología, Walpurgis, sí, sí, ¿no? Sí, Walpurgis, sí, me parece que es, ¿no? Tengo por aquí, bueno, ahora vamos a poner un temilla de Spectman Project, ¿vale? Y vamos a ir ya encarando la recta final con un par de entrevistas y toda la historia. Son las 11 menos 10 y Edu nos metía prisa mamones antes de las 11. No te preocupes, Edu, que estamos yendo a un ritmo muy, muy chulo. No, simplemente, simplemente recordaros eso, oye, que estamos en el Fantasma de la Ópera, en el Fantasma de la Ópera radio.com, ¿vale? Que aquí tenéis nuestra página web y aquí lo tenéis absolutamente todo, ¿vale? Aquí con lo del programa de máster que estamos haciendo hoy. Y aquí arriba tenemos, ¿vale? El enlace a Facebook, enlace a Twitter o la página de X, enlace a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Enlace a Spotify y a Twitch. Todo así, facilito, al pie, para que vengáis directamente al Fantasma de la Ópera radio.com. Y aquí en naranja le dais al botoncito y se os aparece la promoción de 35% oferta limitada. Pero también se os aparece los últimos programas del Fantasma de la Ópera para que le echéis un vistazo, que merecen mucho, mucho, mucho la pena, ¿vale? Que nos estamos echando unas risas y además estamos teniendo muy buenas descargas y estamos súper contentos de toda esa gente, sobre todo en Latinoamérica, que tenemos una barbaridad de descargas de esa zona, de México, de Chile, de Perú. Estamos encantados con la gente allí, de España, por supuesto, y también Estados Unidos, ¿eh? O sea que muy contentos. Hay españoles también por ahí que les mola el rollete y nosotros súper contentos. Y todo esto desde aquí, desde nuestra página del Fantasma de la Ópera radio.com. Ahí estamos. Sí, la noche de Walpurgis, correcto, Edu, eso es lo que decía Luna. Bueno, pues vamos a ir con un temita. Spectman Project, Pozas, ¿cuál me habías cogido, tío? ¿Cuál te había cogido de Spectman Project? Sí. Pues nada, yo... te había puesto el tema Fiends of Emptiness. Sí, señor. Y vamos a darle cañita y a ver qué les parece a nuestra gente. Venga, vamos para allá y entramos en esta recta final, en este programa especial de la figura de Paul Spectman, de Master, y de esta entrevista que pudimos hacerle el pasado Strand Division el año pasado.
Pues ya sabéis, si habéis llegado tarde a este especial de Master y estáis viéndonos o queréis vernos y dices, hostia, pues me los veo en YouTube, simplemente lo único que os pedimos es darle a me gusta o suscribís y a la campanita. Así cada vez que colguemos algo, nos podéis ver, o cada vez que colguemos algo os llegará a vosotros en el anuncio este de YouTube, ¿vale? Y lo dicho, una cosa que sí que os pedimos es... Cada semana lo intentamos repetir un par de veces porque creemos que es la clave. Por favor, tenéis que echarle un vistazo, o sea, si nos veis, que nos veáis en directo en Twitch, que aquí nunca el problema de la censura no es tan a veces tan exagerado. En directo podemos poner los videoclips que queramos, podemos hablar lo que queramos, eso no hay ningún problema. En YouTube sí, en YouTube a veces nos censuran algún que otro videoclip, como el de Bornagar la pasada semana, y siempre es recomendable que nos veáis a través de aquí, porque aquí no os perdéis nada, y encima nos comentáis, y encima podemos hablar con vosotros, o sea que lo tenemos todo para ganar, os lo puedo asegurar, ¿eh? Si no, ya sabéis, en YouTube y cualquier cosa también, oye, escribidnos también en YouTube, ¿vale? Si lo habéis visto tarde y queréis comentarnos algo, comentaros, ¿vale? Podéis comentar lo que vosotros queráis y nosotros os responderemos, que vale mucho la pena, hombre. Que además nos ayudáis a nosotros a tener más visualización y que vayan subiendo el nivel de suscriptores, como últimamente va subiendo poquito a poquito. Pero oye, muy contentos con toda la gente que está dándole a esa suscripción de me gusta o de Twitch, también suscribiros en Twitch, por favor, mientras más seamos mejor, tío. Nada, ahí teníais, Edu, comentaba el señor JP que era un tema súper trasero, sobre todo con el tema de los riffs de guitarra. No sé si estás tú de acuerdo o pozas, tío, cuéntanos. Hombre, por supuestísimo. O sea, no lo voy a llevar a contraria tampoco a JP. ¿Cómo que no? Creo que lo hemos escuchado todo. O sea, es un rollo muy traser, pues con la voz de Paul. Ahí súper sucia, o sea, es que más es un, aparte es un sonido muy peculiar el thrash que tiene, ¿no? El rollito, sí, que tiene muy, yo siempre, y lo he dicho antes, siempre han tirado del sonido Celtic Frost, y es lo que sonaba esto realmente, ¿no? Sí, señor. O por lo menos a mí me ha sonado esa Celtic Frost, ¿no? Sí, señor. Oye, pues ahí tenías Spengman Project. Oye, ¿y de lo que vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar ahora de la agenda de la semana, que tenemos cosas muy, muy, muy jodidamente interesantes, como son estas: Don Poza, Seísmo y Delta, este viernes 23, con 12 euros en la movida, ¿no? ¿Qué pasa ahí con esta historia? Sí, señor, Seísmo, que están ahí presentando su nueva era, su primer disco, que está muy chulo. Además, con Delta, este viernes, un concierto muy interesante en La Movida. ¡Qué bueno! Y por 12 eurillos, ¿eh? ¿Y estos? ¿Qué me cuentas de estos? Que estaba por aquí Steph Scissors. ¿Qué me cuentas de esto? Que, bueno, esto ya aparece. ¡Oli! Cuéntame, Pozas, pues mira, cuéntame. Así es, el viernes, en el club de moteros de Diablos, ahí en el polígono de Rusiñol. Entrada gratuita, el debut por fin de Mordala. Muchas ganas de verlos, muchas ganas de ver qué tal ese material en directo, que suena tan bien lo que hemos podido escuchar hasta ahora, y acompañados de Oli, Steph Scissors and the Motor Rockers, con su rock and roll de toda la vida, que va a estar muy guay, además servicio de cena y toda la pesca, o sea que va a ser un bolo muy chulo. Está genial, Sí, la verdad es que está muy bien, tío.
Pues oye, comentar, comentar si queréis saber un poquito más sobre estos conciertos, sobre este concierto en particular. Este FC Source estuvo, and the Motor Rockers estuvo la semana pasada en Camilla Rock, y esta semana, o sea, ayer, en la casa de Camilla Rock estuvieron Mordala. O sea que ahí tenéis estos dos programas para escuchar. Además, ya están en descarga, lo podéis echar un vistazo en Twitch si queréis saber un poquito más de las dos bandas para poder disfrutar. Pero oye, yo lo que os recomendaría, que aparte de verlo o visualizarlo o escucharlo, porque también lo puedes, a los compañeros de Camilla Rock lo puedes escuchar en iVox, que vayáis a disfrutar de este bolo a partir de las 8 de la tarde, encima con cena, y a 9 y media, entrada gratuita. Joder, es que lo tienes todo, Leñe. Lo tienes todo. O sea, bien, sí que tío. Vale la pena. Aparte que es un garito que está muy guay, tío. Hay muy buen rollo siempre. Sí. Doy fe, doy fe. Pues ahí lo tenéis, ¿eh? Para este viernes. ¿Y esta gente? ¿Qué pasa con esta gente también? Don Pozas. Entramos en el Sabadete, Hype 21, cierran una era con este espectáculo de Inmortia en el Teatro Municipal de Inca, a las 7 de la tarde. Sí, señor, además a 7 de la tarde, aquí cerquita, en Inca. Oye, jugar a ganar para mí, para mí jugar a ganar. Además es el último, están comentando que va a ser el último de la gira Inmortia, ¿vale? Que ya no... que probablemente no vuelvan a tocar nada de este material, que ya estarán preparando material nuevo de composición para lo que sea un nuevo disco, que también merece la pena. ¿Y este qué? Pozas. Y esto, nada menos, ¿eh? Toda una leyenda como Jethro Tull, que los tenemos en el Auditorium de Palma, que se ha hablado poco, pero bueno. Sábado 24 de febrero a las 8, en el Auditorium. Quedan poquitas entradas, por lo que he echado un vistazo, quedan ya el cuarto o quinto anfiteatro, o sea que... se ha vendido muy bien, por lo visto. Pero bueno, estáis a tiempo. Si no te habías enterado, pues tocan Jethro Tull en el Auditorium el sábado. Es súper interesante, cómo no. Para echarle un vistazo. Y mira, otros que tenemos por aquí, que hace poco vinieron y vienen ya para despedirse también, ¿no? Sí, señor. The Bus Lovers, el tributo a Nirvana. No vamos a entrar mucho en el tema tributos, pero es verdad que el tributo a Nirvana pues nos hace ilusión. Aparte, pues nos toca de cerca. A Manu y, bueno, le flipan. En el Teatro de Ayosata. Este sabadete también cierran la gira y se despiden hasta nuevo aviso. Los he visto las dos veces que han venido. Esta vez seguramente no iré porque yo sé que me pilla un poquito de desmano. Y bueno, ya me despedí de ellos en noviembre. Pero a poco que te guste Nirvana, aunque sean las cuatro míticas, te va a gustar porque lo hacen de puta madre. Y aparte pues van con New Noise, tributo a CDC. No sé si es New Noise o si es otra banda. Pero bueno, contributo a CDC, que coño, ya que si no vas a pagar 200 pavos por verlos ahí en Sevilla, pues coño, para que tienes un tributillo que ya cunde también. Está bastante bien, por 18 euros. Y lo que tenemos nosotros, que nos flipa también, es el domingo. Hostia, el domingo, mira lo que tenemos el domingo, tío.
Bueno, pues ahí lo tenéis el material. Si es que es un no parar. Gorrinos, tío. Todo lo que... Gorrino metal, sí, señor. Es una pasada todo lo que tenemos con lo que nos viene de la gente de Like, que se está dejando también las pelotas en esta historia. Y nosotros también vamos a ir con Pozas, acabando ya todo lo que tenemos por aquí en el tema de la entrevista... Entrevista a Paul Spengler. Nos quedan un par de preguntas y una de ellas es sobre esa carrera de máster, ¿no? Que ha ido a piñón fijo. Cuéntanos un poco referente a esto, tío. Sí, bueno, le preguntamos, ¿no? Que es innegable que la carrera de máster siempre ha ido a piñón fijo, que no se ha alejado nunca de los estándares de la banda, pero que siempre ha habido un poquito de evolución. Entre otras cosas, en la voz del propio Paul Spengler, donde entre el debut de máster y los trabajos más recientes o los directos actuales, se nota que hay una diferencia, que hay una diferencia de técnica para cuidarse un poquito más. Al final tiene 60 años y canta death metal. Sí, total. Entonces total. Aquí hay un trabajo detrás y queríamos preguntarle sobre eso. Y Edu lo sabe bien eso, Edu. Cantar death metal a los 60 te tiene que llegar un momento que estés ahí jodiente, tío. Es así. Vamos a ver qué nos dice, venga. Tienes que ser amable. You learn to control a little more, yo. Yeah, in the first couple of albums I was just screaming. On the later albums, there's a little more control, because that develops naturally, yo. And even on like some of these shows, like the last couple of days, I've been sick for a few days, and anyway, the shows aren't suffering at all, because I'm controlling my voice, trust me. If I didn't, if I was singing like I was 30 years ago, I would have lost my voice yesterday. Instead, I controlled it, tonight I'll control it again, fine. But back in the day, you're just screaming, and you lose your voice, for sure. But you learn that it comes with years of experience. Yeah, so you... But you're... Edu, en este aspecto, ¿estás de acuerdo en esta historia? Al final, o sea, si no te lo tomas con tranquilidad y si no aprendes a controlar la voz, se te va, ¿no? Y a un momento ese te tiene que ir, ¿verdad? Está claro que si te vienes arriba, tienes cuatro días de tubos seguidos, y te vienes arriba en el primero, los otros tres vas a flipar, cómo vas a tener la voz, ¿sabes? O sea, tienes que controlarlo mucho y saber hasta dónde puedes llegar, hasta dónde, dándolo todo, evidentemente. Pero tienes que controlarlo bastante, porque ahí está la cosa, que tienes todavía por delante, imagínate esta gente que se hace un tour por Europa. Hostia puta. Sí, no, al final se lo tienen que tomar. Y además con una edad. Mira, Luna te dice, Edu, el secreto de Paul es... Te lo cuento en privado. Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Ya nos lo contará cuando Luna te lo cuente, que lo saquemos aquí, hombre. Que sí, ya luego Edu nos lo cuenta. Ahí estamos. Que eso estaría muy bien. Oye, Poza, ya que ha comentado esto de la voz, cuéntanos un poquito cómo fue el Strand Division cómo fue el concierto del Strand Division para personas como yo que estamos de viaje y no pudimos ir. ¿Qué te pareció a ti la apuesta? Y bueno, Edu, tú también, que estuviste en el bolo, ¿qué os pareció el ver a... estuvo bien con la voz, lo controló bien, y eso que dice que unos días antes había estado jodido. ¿Cómo fue la jugada? Estuvo bien, estuvo de puta madre. Genial. Una sí, puesta en escena sobria, sencilla, tres fulanos a hacer ruido, old school total. Me pareció un bolo muy, muy true, tío. O sea, muy, muy auténtico, sin parafernalias, sin hostias. Qué bueno. A zapatilla, un thank you de vez en cuando cada cuatro temas y a correr. Muy a lo Motorhead. Muy a lo Motorhead. Realmente, sí. Esa sería. El tío coge, pim, venga, y tira todo el concierto. Y va tirando un gracias de vez en cuando. Pues bien. Qué bien. Oye, y Tottengot, ¿qué me habláis de Tottengot? Que también estuvieron en esta gira con ellos por España. Buen bolo también, buena puesta en escena. Sí, buena banda. Yo ya los había visto en un resu. Sí, señor. A las 4, 5, 6 de la tarde con el sol en la cara. Evidentemente, en Sgremi salen ganando, además con el juego de luces que tienen últimamente. Una banda que también con una puesta en escena muy sobria, con ese rollete, con las capuchas y tal, un poquito... La imagen oscurilla, canciones densas, largas, o sea, concierto de una hora, cuatro temas, pongamos, más o menos, pero muy bien, también me gustaron bastante. O sea, realmente el nivel en general del Strand Division estuvo muy bien, más allá de gustos que una banda te pueda gustar más o menos por X o por Y, el nivel estuvo muy constante, muy alto. Miguel Cifre comenta, dice un bolazo y lo digo yo que sí del Power, totalmente, damos fe de eso, damos fe de que eres del Power. Mira Edu bebiendo Gatorade.
Vamos ya para allá, vamos a esa reta final. Nos quedan nada, un par de cositas. Una pregunta, y es una de las preguntas también que me parece interesante, y es la otra, la que tienes de esos cambios que ha habido en la formación de máster, ¿no? Ahí nos responde un par de cositas. ¿Cuál era la pregunta, don Pozas? Pues sí, le preguntamos sobre eso, ¿no? Que siempre ha sido una banda muy cambiante en cuanto a sus miembros, con muchas entradas y salidas. Y claro, yo a este punto me pregunto, ¿qué es lo primero que tiene Paul Speckmann en cuenta a la hora de reclutar nuevos miembros para Master? ¿Qué es lo que buscan un nuevo miembro? Vamos a ver qué nos dice. Before you get to that, the lineup that recorded the last album was together for 16 years. That was my longest ever lineup. Then the guitar player and the drummer had a falling out with me and quit. So I put together an American lineup, and then COVID came. We did an American tour, a European tour, Central America and Mexico tour, quite a few shows, and then COVID came, and the guys were forced to stay in America. And luckily, I wrote down something under some discussion, and I said, I'd really like to get the band back together. And this drummer that we have now, Peter Beitsche, he wrote me and said, you know, I'd be interested in jamming again. And he hadn't played drums for 5 years. But anyway, he said, I'd be interested in jamming again. We had him on tour with us in Brazil, South America, what, Brazil, in 2010 for a 7-week tour. He's with the band for a year. It's a long time ago. And then the drummer who quit the first time came back. Okay, so anyway, he quit again with the guitar player. I got Peter back. And Peter wrote Alex and asked him if he's interested in jamming again, and Alex right away. I don't know if it was just for the money or what, but it doesn't matter. Things are going well. The last 2 years, we've been touring all over the world, and I'm really happy about it. You'll see tonight, it's a strong lineup. The guys are great, and I'm happy about it. What's really important is the attitude. Sometimes the musicians are shitty. It takes a while for them to get it right, you know, but a lot of times it's you got to get along with the people. Some guys are smoking too much dope or drinking too much, and it makes it more complicated. Yeah. Right now, this lineup is really smooth. Sure, they drink their asses off every night after the show, you know, whatever. It's no problem. Yeah, but you have to know when. No? Yeah, you gotta know when to say when, exactly. So things are good now, yeah? So it's more important maybe the attitude than the technical? Yeah, I'm not looking for technical maniacs. I'm looking for guys that play with a good attitude and good energy, and you feel their power, you know? This is where I'm at, you know? This Master's not a technical band, dude. It's simple, straightforward metal, you know? Bueno, pues ahí tenías las declaraciones de Paul Speckmann. Oye, no busco rollo Dying Fetus, no busco un death metal técnico, ¿verdad, Edu? No busco estas mierdas, tío. A mí dame algo más, tío. Y aún metal así, directo, death metal. Y aún así... Tiene detalles. No, no, o sea, se refiere... Perdona, Manu, perdona. Se refiere porque Dying Fetus... También son gente, aunque esto que era un death metal, un brutal death, son también gente súper... Son también de la escena. Son también de la escena, sí. ¿Eh? O sea, son totalmente gente como nosotros. Se refiere exactamente a eso. A gente, sí, musicalmente son técnicos, es sí. Pero él se técnico, refiere tío. A lo de técnico, se refiere a gente... Se refiere a gente buen rollo. No, lo que decía yo antes sobre el tema de las bandas, ¿no? Que tengas, que notes ese buen rollo, ese feeling, ¿no? Con tus compañeros, evidentemente, porque principalmente por varias cosas, y más él. Tienes que salir de gira durante un mes, mes y medio, por Europa, por tal. Tienes que, es como si fuese tu pareja. O sea, es que al final tenéis que llevaros bien, tenéis que haber un buen rollo y tienes que sentir esa fuerza tocando con ellos al lado, ¿no? Como, no es como que va, toco y no siento nada, ¿no? No, tienes que sentirlo, totalmente. Tío. Eso es lo que busca él. Es así. Es hombre, supongo que al final es... Lo que pasa es verdad, junto a gente para la salida de Estados Unidos, junto a gente para la salida en Europa... Claro, al final el tema de costes de billetes, coste de música y tal, yo supongo que es como, mira, para Estados Unidos tengo una formación, para aquí Europa tengo otra, porque no puedo mantener a... O sea, no puedo llevarlo todo, tío, y supongo que... También es una manera de hacer negocio y que te sea más rentable las giras, tío. Así no tienes que pagar tres sitios o dos músicos más para ir de gira a Estados Unidos. Tenéis que pagar los pasajes, con lo caro que está esa historia.
Vamos con ya la última pregunta. Si quieres, Pozas, ¿te parece que hagamos la última pregunta ahora? ¿O quieres hablar de la actualidad de Master y vamos con, después con la última, con el último vídeo que tengo? Lo que tú quieras. Ah, tú metemos ahora la pregunta, que conteste él, y ya terminamos y metemos el último tema, ¿no? Venga, perfecto. Pues, ¿cuál era esa última pregunta que le hacíamos? Pues nada, le preguntamos ya lo típico ya para cerrar, ¿no? ¿Cuáles son los planes de futuro para Master desde noviembre hasta cuando sea? A ver qué nos dice. We're on our way to Turkey, Georgia and Armenia. Then there's a weekend in Germany. Then in the spring we have 25 dates in South America again. There are shows all the way to the rest of the next year. More shows are coming, more festivals, of course. We're busy. This is what I live for. I live for playing, you know? Of course. So when I get on the road, I'm happy. Okay, obviously when you're on the road for 24 days, well, you're ready to go home too. But then when you get home, you're looking for more shows. Yeah? This is how it works for me anyway. So I've been living in the Czech Republic for 23 years. Europe is the best, of course. Why do you think I live here? If it was better in America, I'd be there. It's not. America has too much control now, yo. Too many politicians running everybody's life. Police everywhere. When you're on the highway, you got to worry all the time about somebody pulling you over. I'm driving around Europe and I rarely see the police. Ever, almost never, yo. Very rarely, yeah. What happened to the land of the free? It left. It's not free anymore. I found a freer society in Europe. That's why I live here. And it pisses off the Americans all the time when they see an interview like this, but I must stick to my reality, man. I found more freedom in Europe than I have found in America in many years. So that's why I'm still here, yeah? Yeah. Yeah, I have a house and a wife, and my world is in Europe. Of course I'll retire in Europe. I'll be dying in the Czech Republic, or on tour, you know, but they'll bury me in the Czech Republic, I'm sure. That's... In the meantime, I'm 60 years old, and I'm rocking. And I was just going to say really quick that for you guys out there, I'm living proof at 60 that you can still play death metal at 60 years old. You'll see tonight, of course. If you believe in what you're doing and you fight all the way, you'll be where I'm sitting at 60, no problem. A good life, and I'm happy, yeah? All right, well, that's all from us. Perfect. Thank you again for spending a little time with us. Yeah, man. Thank you. Yeah, thanks for the interview. Yeah, perfect. Great. Thank you so much. You too, my pleasure. Awesome, brother. Thank you. Thank you very much. Yeah, nice to meet you guys. Thank you. I'm looking forward to the show, of course. Yeah, sure. Bueno, pues ahí teníais, como se despedía de Pozas y Pozas, bueno, como un niño pequeño con zapatos nuevos, disfrutando así. ¡Ay! Sí, te quiero bien, no sé es ni hacer nuevo, esto, amigo. Tío, no sé ni... toma por saco. Es brutal, hacer, tío, es brutal, tío. Además, el buen rollo que tuvo el pavo con vosotros, tanto contigo como con Edu, como que... Muy buena la despedida, es verdad, tío, es más o menos como lo que vimos el señor... JP y yo con George Michael, ¿no? Se portó de puta madre. Al final, esta clase de entrevistas, tener la oportunidad de poder hablar, de poder expresarte, de poder comentarle a una figura como es él, tío, para mí es chapó. Y este es el futuro que él nos comentaba hoy, al oro Edu, ¿eh? Siempre decimos que el death metal en Sudamérica es brutal, pero es que 25 fechas ahí, ¿eh? A tope en Latinoamérica, tío. Y es que le mola mucho ese rollo. Precisamente. Por eso decía lo que decía, os he dicho lo de antes, digo, tienes que tener al lado a alguien de buen rollo, alguien con buena energía para este tipo de giras. O sea, 25 fechas en Sudamérica no es 25 fechas por España. No. O sea, es Sudamérica, no. Tíos. O sea, es... ¿Sabes lo que os digo, locura, no? O sea, caña de la buena. Entonces, es una locura. Tienes que tener buena energía y tal. O sea, juntarte con gente, ¿sabes? Tener al lado gente que te responda y que se pegue las borracheras y todo eso, ¿no? Se pegue la fiesta después del show, ¿no? Pero que cuando estés tocando con ellos, que haya buen rollo, ¿no? JP nos cuenta cercanía y buen rollo con un artista internacional con una carrera brutal. Dice, la verdad que es emocionante, de verdad. Pues sí que lo es, sí que lo es. Además, lo fue, tío, lo fue, la verdad que lo fue. Fue un tío muy, muy cercano, muy campechano. Es verdad que...
parece un poco frío, así, a veces como contesta y tal, pero se le veía un tío muy, muy noble y muy auténtico. Qué bueno. Yo la verdad es que quedé súper contento, tío. Este me lo vi a Paul, me lo vi hace unos años en Scandinavian Death Fest. Nada, estaba, fíjate el cartelazo, estaba Daniel Ilker, estaba el que Matty Carkey de Dismember y estaba el cantante Benediction y él, que no tocaba, se acercó, estuvo hablando con ellos y tal, pero como nos juntamos nosotros en plan colega, buen rollo, y tú lo veías, el rollo, ¿sabes? Luego lo vi por el festival y uno más, ¿eh? No... Qué bueno. Tampoco soy una estrellita de rock, llevo 60 años tocando, ni 40 años, ni soy el padre de death metal, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, también entonces, lo ha dicho, oye. Es eso, es naturalidad, espontáneo, no sé, y no... Está. Y lo ha dicho, Edu, soy es la eso, prueba ¿no? viviente. Lo que le dice, soy la prueba viviente de que a los 60 se puede seguir haciendo death metal, ¿eh? Que el otro día hablábamos, ¿acordáis? Claro. Hace un par de semanas que hablábamos de... No es lo mismo tocar un heavy hard rock que no un death metal mucho más con voz así más gutural, con caña en el cuerpo. Es verdad que es diferente, uh-huh. Pero mira, aquí lo tienes a este tío siguiendo dejándose los huevos en cada bolo, en cada concierto y en cada gira, que eso es lo bueno. Don Pozas, ya para la recta final, vamos a comentar brevemente cuál es la actualidad de la banda a día de hoy, unos meses después. Uh-huh. Pues nada, ahí siguen, ¿no? Con los checos Alex Nejenchleva, guitarrista desde 2003, como ha comentado antes, ¿no? Y la formación que lleva tantísimos años. Y Peter Badgi, que es el de batería que se ha incorporado ahora en 2023, tras la salida del anterior, cuyo nombre no voy a leer ya porque no... ¿No quieres montar el mueble de IKEA? Pralovsky, que estuvo también desde 2003. Sí, más o menos. Necesito una llave Allen para leer el nombre. Ahí. Pero sí, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que es una formación que es verdad que desde que está en República Checa se ha estabilizado mucho. Y nada, después del acertado anterior disco, Benedictive Miscreant, han vuelto a la carga con este Saints Dispelled, que también es un disco muy correcto, muy disfrutable. No de sobresaliente, pero tampoco de suspenso, de 7.5. Me apetece un death metal vieja escuela, clásico, tal. Me abro una cerveza, me lo pongo. Entra de puta madre. Qué bueno. Entonces, qué bueno. Y con eso pues están ahí con sus cosas y están en una gira europea ahora mismo con Napalm Death, que de hecho creo que estaban en Suiza, me ha parecido ver en sus redes sociales, junto a Primitive Man y Wormrot. O sea, es una gira la buten, ¿eh? Brutal, o sea, brutal. Primitive Man, me encantaría verlos en directo y no nunca he tenido ocasión, tío. Edu dice que sí, ¿verdad, Edu? ¿Pedazo de gira, entonces? Ya, para los Wormrot. Yo he visto a Wormrot y tienen un directazo brutal. O sea, los he visto en sala y... Qué bueno. Tiran para atrás estos chavales, ¿eh? Tiran para atrás. Oye, pues... A quien le gusta el Greencore, ¿eh? Claro. Es que es una gira un poco extraña, tío, porque Primitive Man es un rollo más casi más Doom. Sí. Muy y fíjate, bruto, Napalm, muy Master... Y tienes a Master y luego tienes ahí el Greencore de los Wormrot y los Napalm Death. Es una gira un poco extraña, pero muy extrema, tío. Que estaría muy chula, ¿eh? Que pasase por aquí, ¿eh? Que pasase por aquí, tío. Estaría guapa. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí esta pedazo de entrevista que se curró Pozas. De una manera muy guapa también. Y este programa especial que se han currado tanto Edu como Pozas, tío, haciendo un trabajo muy guapo. Agradecer de nuevo a Alberto Ruiz por esta historia, pero sobre todo también a Deadline Music por todo su trabajo, por sus facilidades a la hora de poder realizar esta entrevista y por todo lo que nos están ayudando también con el tema de Gaerea, con el tema de Harakiri for the Sky, con todo lo que vayan a hacer, que queremos trabajar ese mano a mano para traeros cositas como esta, porque al final... Perdón, que es una cosa que merece mucho la pena poder, ya que vienen a Mallorca, poder acercarnos y poder enseñaros lo que opinan o alguna entrevista como estas. Agradecer de nuevo otra vez a JP por su trabajo incondicional y vuelvo a repetir, este programa sería imposible realizarlo de la manera que lo estamos realizando si no es por la ayuda, por las pelotas que se deja este equipo semana a semana, lo puedo asegurar. Si no fuese por ellos, yo creo que hace mucho tiempo que hubiese colgado las botas, como los buenos jugadores. Pero son cositas como estas, programas como el de hoy, que además casi nos salió en plan que no sabíamos si lo íbamos a hacer, si no lo íbamos a hacer. El programa ya estaba escrito, estaba preparado,
pero a última hora, cuando más ayuda necesitas tus colegas, más se dejan las pelotas en ellos. Y aquí habéis tenido la prueba con el programa de hoy, o sea que muchísimas gracias, don Edu Segovia, y muy buenas noches, caballero. Pues muchas gracias a vosotros, a todos los que estáis ahí, y bueno, nos vemos la semana que viene, y que bueno, que creo que ya estamos al día, ¿no, Manu? A todas estas. Bueno, bueno, espérate, que nos faltan cosas, ¿eh? Piensa que se nos han retrasado. Piensa que tenemos todavía lo de Aeolian, tenemos tu entrevista, que tu entrevista podemos anunciar que es para el 6 de marzo. Pero de lo que teníamos, ¿no? De lo que teníamos. Sí. Lo que teníamos, por fin estamos al día, o sea. Sí, por fin estamos al día. Es verdad que nos falta la entrevista a Aeolian. Ya sabemos que le mandamos un enorme abrazo a toda la banda, pero en especial a Raúl por la última pérdida que ha tenido familiar. De aquí mandarle un abrazo enorme, que le tenemos un cariño enorme y que nos hubiese encantado que hubiese estado hoy también aquí para promocionar su nuevo álbum, eso Echoes from the Past. Eso Echoes of the Future, y también poder promocionar el evento, recordar, este domingo a partir de las 7 de la tarde con la gente de Gaerea, Anzu y Aeolian, ¿vale? En Deadlight, con la gente de Deadlight, que se ha currado eso, que estaremos todos allí, que valdrá la pena y que hay que apoyar cositas como esta, ¿vale? Y nada, don Pozas, lo mismo, agradecerte de corazón todo tu trabajo, tu magnífica entrevista que le hiciste en directo al señor Paul Speckman. Y que nos ha molado mucho este especial que te has currado. Una pasada, tío. Bueno, nada, un placer, tío. La verdad es que ha sido un currazo, pero bueno, ha salido guay. Gracias a toda la peña que nos ha seguido, que ha aguantado las 3 horas aquí de turra de máster. Y nada, pues ya vamos hablando con Deadline Music, señorita Luna, Carmen, por ahí. Para hora y sitio para entrevistar a Gaerea y hacer lo mismo. Que la entrevista ya prácticamente está lista, o sea que... Sí. Ya solo es que me digan hora y sitio... Y lo hacemos. Listo. Claro, al final dependemos de la propia banda con esta historia, ¿no? Pero bueno, que eso, que nosotros los deberes, Poza los tiene listos. Eso sí que lo tenemos. O sea, nosotros hemos ido diciendo todo lo que nos han pedido. Ahí está nuestro trabajo. O sea, que a ver si tenemos la oportunidad. Nada, señores, lo dicho, este que os habla Manu Carvajal se despide de todos vosotros la semana que viene. No sabemos si va a ser programa de Twitch, será programa normal, todavía no sabemos, estamos pendientes de alguna cosita, pero creemos que al final acabará siendo programa normal, ¿eh? O sea que, ¿qué os recomendamos? Como siente, estar aquí con nosotros en directo a partir de las 8:30 en nuestro canal de Twitch. Si es programa normal, ¿sabes lo bueno que será si es programa normal? Que el señor JP nos hará un montaje chulo, chulo, chulo. Nos despedimos con Master, con uno de los temas de su último álbum, de ese Saint Dispel, con el tema llamado Walk in Footsteps of Doom, que suena así. Chao, chao.